Imagínate, tú y yo en la playa. Chat, he vuelto. La arena. ¡Hemos vuelto! El sonido de las olas. Díselo. Recorriendo todo. Chat, tu cuerpo. Por favor. Díselo. Bésame. Tócame. Díselo. Y baila. ¡Vámonos! Chat, os veo flojos, me cago en Dios. Y baila conmigo. ¡Díselo! ¡Let's go! Chat. Espero muchísimo más de vosotros. Mucho más. Pasas tu mano por todo mi cuerpo. Chat, por favor. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Mucho más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chat! Let's go, let's go. Ven. ¡Sí o no! ¡Let's go! Hola. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo estoy de puta madre. ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, tío. Yo enfermo, yo también estoy enfermo, coño. ¿Qué pasa, Cero? Let's go. ¡Díselo! ¡Díselo, Eza! Me cago en la puta. Voz de Gaviezi. Voz de Gaviezi. Let's go. Voz de Gaviezi. Gaviezi. Córtate la barba. ¡Díselo, Vicenci! ¡Díselo, Vicenci! ¡Díselo! Ojo, y esa animación de TQ. Es del código. ¡No va, Twitch! ¡Twitch! Twitch se peta, tío. ¿Cómo vamos? ¡Let's go! ¿Qué pasa, turista? Bienvenidos, bienvenidos. Calma, bienvenidos todos.
Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Joder, bienvenidos todos. Pasa la Madrid Games Week. Pero ¿cómo no voy a ir? Adri, ¿pero cómo no voy a ir? Adrián, por favor, ¿cómo no voy a ir? Buenos días, Mufasa. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Qué programa usa para pintar? Mi polla. Lezor, el Epic Pen. Me envías un beso. Beso, Felipe, me cago en la puta. Mira WhatsApp, socio, hermano. Respeta. Dame mod, vale. Voy, te doy mod. Suelo pedir, tío. Eres una máquina, Lucas. Sobrasada, me gusta tu nombre. Me gusta muchísimo tu nombre. Buenas, Lucas, ¿qué tal? Bien, animatriz, ¿cómo está usted? Bien, todo bien. ¿Qué cojones le pasa? Se ha drogado, es temprano. Son las 5 de la tarde, Shiva, me cago en la puta. ¿Cómo que es temprano? Guapo. Gracias. Lástima que todo. Que me lo digan solo hombres, gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa aquí, Cordo? ¿Cómo estás? ¿Puedes enviar un saludo a Arnold y los socios? A Arnold y a los socios. Un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás, Luquitas? Bien, Juanito, coño. Bien. ¿Qué vas a hacer, máquina? Pues no lo sé, bote Gaviezi, imagino. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien. Lucas, dame tu pene. Complicado. Yo me sé de una chica que dice que eres guapo, jefe. Se complica. Se corta. ¿Viste la squad de Plash? Muy fina. Velvet y Borwen con Quinten. Una polla, ¿en serio? ¡Borwen! ¿Es verdad eso? Dame tu amor, majo. Gracias. Aimlent. Holy shit. ¿Conoces a Rosa Melano? Siempre fuerte, Rosa Melano. Siempre fuerte, Daniel, man. Rosa Melano. Siempre presente en estos streams. Con Kinzel. What the fuck. Duro. Dame tu barba. Se corta también. Que estás con un chute de alegría, Yukeiran. Es que llevo sin hacer stream desde el viernes, tío. Ya tenía ganas. Cabeza, ¿cómo te va? Bien, me va bien. Os podéis meter los chistes de nabos por el puto culo, hermano. ¿Se ha metido algo? No. Joder. ¿Qué pasa, Juanan? ¿Cómo estás? Estoy bien, tío. Cambia el código. ¿Y si no quiero? ¿Qué sucede? ¿Qué días vas a Madrid Games Week, puto simio? Mira, Diego, hijo de la gran puta. No lo sé. De todos, imagino, ¿no? Vas a volar, yo voy siempre volando. ¿Qué pasa, López? Bellezón. ¡Ah! Leo Vas. ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo andas? Os tengo que contar una cosa. A ver si te caes. No creo. Está... Os tengo que contar una cosa. Sobre mi futuro. Os tengo que decir... Eres gay. No, pero una buena polla sí me comía. Un segundito. Venid todos, que os tengo que contar una cosa. Estoy sentado, escúchame. Doy pena como estoy sentado ahora mismo, ¿eh? Os voy a decir a dónde me voy.
os voy a decir ahora mismo a dónde me marcho. Voy a quitar la música porque es importante. Vale. Estoy nervioso, ¿eh? Espero, espero. Anuncio, anuncio. Calma, joder. Chavales. Me han llegado dos ofertas. Dos ofertas europeas. Y he hablado con los dos clubes. Tuve una reunión el lunes pasado y lo he estado meditando durante toda esta semana. Tengo que pagar un piso, la comida de mis gatos, el coche y las facturas. Me han ofrecido irme a una gaming house. Y me han ofrecido estar en uno de los mejores clubes de Fortnite de Europa. ¿Y sabéis lo que le he dicho? Que baila conmigo, me quedo en Twitch. ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Let's go! Imagínate. Tú y yo en la playa. ¡Let's go! ¡Let's la arena. ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡A tomar por culo! ¡Let's go! No es coña. ¡Let's go! ¡Vámonos! Y baila conmigo. No estoy capeando. No estoy capeando. ¿Qué pasa, Heiki? ¿Se puede saber el equipo? ¿Cómo lo digo sin decirlo? Bueno, lo podéis averiguar. Gracias, Xerox, jefe. Let's go. ¿Cuáles eran los dos? ¿Qué haces, jefe? Siendo gay. Siendo gay siempre, Hydra. Di de qué país. En uno encarcelan gente. Que no escapa. Let's go, Judith. Let's fucking go. Puede ser. Hay gente en el chat con bastante precisión. ¿De qué estás hablando? Hydra, hermano, ¿no has leído el puto tweet? Bro. Esos bailoteos el sábado.
Por supuesto, Judith. Siempre. Y el otro. Íbamos a hacer board review, ¿no? Es que. Mira, os voy a explicar. Os voy a explicar la movida. Lo que quiero que entendáis. Heretics no ha sido. O sea, ¿ya fichaste por un equipo? No, los he rechazado a todos. Quiero que entendáis una cosa. Haciendo stream, hago el puto doble. El doble. De momento, hago el doble de lo que me pueda pagar un equipo. El doble. Y como un equipo no me va a pagar el doble, ¿para qué pollas voy a estar en un equipo? ¿Qué pasa, Kaiser? Pero en Heretics no te pagan. Esa es buena. Pero di el equipo o algo, si ya lo he dicho. Le Cash. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Efectivamente. Pues haces las dos y ganas más. Es que no puedo, Chemari. Es que no se puede, o sea, para... Me tenía que mover a una gaming house. Si me muevo a una gaming house... Es imposible hacer stream. O sea, es imposible tener el tiempo que tengo ahora. Se puede si sos un coach que no hace nada. Efectivamente, Hydra, gracias. Efectivamente. ¿Crees que Twitch... ¿Crees que te dure eso en Twitch? No sé. Hay mucho chat. Complicado leer. Que no es Eleven, me cago en la puta. Haz lo que te haga feliz. Efectivamente, Pepino. ¿Sabes lo que me hace feliz? Ver a Gabiezi, que es lo que vamos a hacer. Y ponerme chill music. Let's go. Vale, Y el papá, hombre, por supuesto. Atlantis y cuál más. Es que sois unos cotillas. Sois unos cotillas. Pero lo voy a poner un segundo en pantalla. Un segundo lo voy a poner. ¿Te imaginas que pongo un... Tengo la imagen de un Satisfyer en el puto... Ya está. Al que lo haya visto, que lo haya visto. Al que no, pues no. Let's go. Vamos a ver la solo cash cap del otro día de Gabiezi. Porque quedó top 15, ¿no? Top 15, let's go. 97 puntos, qué animal. Alguien, por favor, podéis poner el slow mode. Gracias. Ella es calladita, sí. ¿Cómo vas a cobrar el doble con 300 subs que en un equipo de coach? Pues porque Paquito Sanz se hace. ¿Qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? Pues porque de coach no se puede vivir. De la petanca. De la petanca no se puede vivir. Pues es lo mismo que siendo entrenador. De la petanca no se puede vivir. Esa arma no se mantiene sola. Efectivamente. ¡Oh! Una polla no se puede ver. Espera, no, párate. No. ¡Epic!
No puedo ver las partidas de Gaviezi, hermano. No puedo ver las putas partidas de Gaviezi, tío. No puedo ver las partidas de Gaviezi, tío. Qué puta desgracia, tío. No puedo ver las partidas de Gaviezi, tío. Top 57. What? ¿Hacemos de algún español? Hostia, el naranjo quedó top. Uf, el naranjo quedó arriba, el otro día. ¿Hacemos del naranjo? Fuck, tío, es que me cago en mi vida. Sí, sí. No, sí, no. Sere, Dora, Sere, no, no, no. Sere, Sere. ¿Pero qué Sere? ¿Qué hizo? Sí, los que quedaron arriba fueron Naranjo y Yuri. ¿No? Naranjito, no. Bra, bra, bra. Uri, bra, Sere, a mí. Uri, Kaiser, Naranjo. Ala, Naranjo. Subs, Naranjo. Sí, de naranjo. Vale, de naranjo, de naranjo, de naranjo. De naranjet. De narunjet. Uf, muchos tops, ¿eh? Average placement 32. Average points 4,9. Flojo. Porque hay partidas en las que no hizo kills, pero hizo top. Es que a naranjo le gusta hacer mucho top, tío. Dale a Mitro, Lucas. Si ya lo vimos al Kanker. Vale, necesito música sin puto copyright, hermanos. Eso o no poner música, porque quiero subir los bots a YouTube. Y me han troleado con uno. Entonces, joder, no lo vi. Pues fue ayer. No music, pero es que necesito music, ¿eh? No, music, créeme. Pero Lucas, si hubieses fichado por... te subiría la media de viewers, yo creo. Ya, Acevedo. Pero no podría hacer stream, tío. O sea, el problema es que cuando estás en un equipo, o por lo menos es lo que me gusta hacer a mí, le tienes que dedicar el 200% a los chavales con los que estás o al club. Entonces, si yo tengo que trabajar 8 horas, como comprenderéis, pasan varias cosas. Lo primero es que va a haber muchos días que no me apetezca streamear. Y va a haber muchos días que no tenga tiempo para streamear. Entonces, es como, vale, sí, ¿me van a subir? Sí, pero ¿cuántos días? Uno, dos. O sea, es que, y yo prefiero estar en Twitch, no sé, me da mucha más libertad. Entonces, sinceramente, ¿para qué pollas voy a estar en un club? Si puedo ayudar a chavales que me vienen al MD igual. O sea, puedo hacer el mismo trabajo que estaba haciendo ahora, pero con quien yo quiero. Y se lo puedo hacer gratis, tío. Porque no necesito el dinero, ¿sabes? O sea, mi pasión es entrenar, sí. Pero me mola mucho hacer stream y la libertad que me da el stream. Si yo puedo coger y ayudar a un chaval gratis, es mucho mejor. O para mí es mucho mejor y tengo una mejor sensación que haciéndolo para un club, tío. ¿Ves lo que hay? ¿No te pagan como coach más de 2k al mes? No. La mitad de eso y menos en algunos equipos. Entonces, es que es que es ridículo. O sea, no le voy a dedicar todas esas horas por 1000 putos euros de mierda, tío. Sinceramente, o sea, prefiero estar aquí y poder ayudar a la peña igual y dedicarle mis horas por la mañana, por la tarde, cuando sea, que yo creía que era por nosotros, hombre, también Shiva, está claro. Por supuesto. Pero obviamente tengo que mantener cosas, ¿sabes? O sea, tengo que pagar cosas. ¿Cuándo dices a qué equipo vas? O Malfi no se ha enterado. Tiene sentido, correcto. Gracias por entenderlo. ¿Cuánto te pagaban en TQ? Pues lo suficiente como para poder mantener esto. Pero no mucho. Pablochos, entonces todo lo que hacías de Heretics escapa. Pues claro que escapa, Pablochos. Claro que escapa, what the fuck. ¿Rechazarías a Heretics? No creo.
Te vas a ir con alguien, no lo sé aún. O entra en un club que no sea muy grande y tengas más tiempo libre aunque cobres menos. Pero ¿para qué, Albertus? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el cometido con eso? Va a la ciudad nueva, naranjo. Sí, sí. ¿Va a hacer la de Mitro? ¿Va a hacer exactamente la de Mitro? Va a hacer la de Mitro, ¿eh? ¿O va a la ciudad nueva? Va a la ciudad nueva. Vale, vale, vale. Ok, ok. ¿Qué hace Mitro? Mitro lo que hace es que se va... cae o Haunted o Junk o esto de aquí. Y luego rota Starry o contestea... Si está en Haunted, contestea Junk y luego viene Starry y luego pasa por Pleasant. Se va a Murguesa y luego va a Ludwig. Estoy súper rayado con el ping y encima por wifi. Buah, pues cámbiate, cámbiate. Hace algo parecido a... Naranjo hace algo parecido a lo de Mitro, solo que se ahorra Haunted, se ahorra Junk y va Pleasant. Entiendo que la zona cerraría por aquí. Se puede ver dónde cierra la zona, ¿no? Sí, esto es donde cierra la zona. Ahí sí, ahí sí. O sea, la zona cierra en Gotham, entiendo. Vale. Y rota directamente para ir hacia allí. Hombre, no está mal, ¿eh? La verdad. O sea, además le cierra cerca. ¿Qué os parece la ciudad nueva esta? A mí no me desagrada, ¿eh? En plan... Está bien. No va a la hamburguesa. No, no. Mitro va a la hamburguesa. Naranjo no. El espectador está increíble ahora, joder. Sí, ya ves. Está muy guapa. Está equilibrada. Es que a mí me parece que está bien. Pero... Pero que no tienes un montón de mats, ¿sabes? Qué buena. Qué bien lo ha hecho. Le va a buscar. Está mirando la PAM. Pilla la PAM por si acaso. Wait. Y los player outlines también. Lo ha hecho bien, naranjo, eh. No ha podido coger las balas, pero no está mal. Ojalá que entres a Heretics, Lucas. Suerte, gracias Álvaro. Pero no creo. Ese arma está OP. Venga, Raf. Chao. Naranjo lleva unos días haciendo stream. Muy simpático el chaval. Da gusto no verle tan serio como cuando compite. Ya, ya, hombre. Es que Naranjo cuando compite es una locura. Si te dicen un club para entrar, ¿a cuál entras? Si tuviera que elegir un club, sí o sí. TSM. Oh, no, no, ¿qué coño? Face. What the fuck, TSM. Face, face, face. Face de cajón. Face, face. Está perdiendo mucho tiempo. Lo bueno es que lo ha cerrado. Yo me iría a 100 tips. Nah. Me gusta más Face. Caigo ahí, de ahí sales full match de todo, no va en coña. Ya, ya, Kenzar. El problema es que no lo hace rápido. O sea, si te contestean, tienes el problema que está teniendo Naranjo ahora mismo. Es que este contest es un poco troll. Tendría que ir a acabarlo rápido, porque esta es una de las primeras partidas. Es bastante troll este contest. Solo que el naranjo lo juega perfecto, ¿sabes? Naranjo lo juega perfecto el puto contexto. Esto.
Es que... es alargar esta mierda, tío. Por la cara, ¿sabes? O sea, le ha cerrado, pero igual... joder, menos mal. El otro no es muy inteligente, el Kila este. También te digo. No tiene más para hacer birfai. Estoy súper feliz de ver que todo te vaya bien. Gracias, Waiter, bro. Kila 0 IQ. Pues sí, más o menos. También te diría que ninguno. O sea, Naranjo tiene que salir de aquí, tío. Qué bien lo ha hecho. Qué bueno eres. ¿Cono? No puede Cono, ¿no? Vale, gracias. El otro pibe no tenía muchas neuronas. Lotea esto, el grappler. No sé qué. Esta ciudad está muy fuerte, ¿eh? By the way, ¿habéis visto que ahora podéis pillar dos objetos con una estrella? Ojo, Tano. Let's go. ¿Qué pasa, Tano? ¿Cómo andas? ¿Sabes algo de Prision? No, tío, Danelman, no. Hola, Luquitas, ¿todo bien vos? Bien, bien, Tano, bien. Rompiéndolo de abajo. Sí, o sea, lo que haces es... por ejemplo, si hay una estrella en un mueble, o yo qué sé, si hay una estrella en un árbol, te subes al árbol, le das picazos hasta que se queda 50, una vez está a 50, te comes la estrella y picas el árbol, y ahí es cuando hace el doble, en plan, saca dos objetos en vez de uno. Está muy fuerte, eso. ¿Ya no estás en TQ? No. Pero es bug, claro, Jordi, claro que es bug. Es bug, es bug. Imagino que es bug, vamos. Entiendo que es bug. Ah, coño. Para. Que quito el slow. Hostia, espera. Slow off. Ya está. Libertad. Puede ser, Sergasmo. No sale mal el match, ¿no? No sé si visteis el bot de Mitro. Entiendo que algunos sí y bastantes no, por lo que he estado viendo. Lo tenéis repetido igual en el canal de Twitch. Lo que hace Mitro es que cae en Haunted, conteste a Junk y luego se viene a Starry. Pero... lo que está haciendo Naranjo ahora está bien, porque al final lo que hace él es contestear Starry y se ahorra estos dos contests que pueden ser peligrosos en early. Entiendo que Mitro al principio dice, bueno, soy mejor que ellos y me los estompeo. Pero al final la teoría es la misma, es rotar Plissen, después a Grieta y ver qué es lo que sucede. La cosa aquí, sobre todo de este torneo en particular, del de solos, es que hay dos formas de jugar y las dos son muy parecidas, solo que hay una clara diferencia. La primera es, puedes jugar o con infantería triple utility o con algún tipo de infantry o algún tipo de AK o AR, no tanto porque para AR te pillas el subfusil, pero algún tipo de infantry que on hit haga mucho daño. Tipo AK azul, infantry morado, infantry legendario, el verde, el infantry, pues bueno, pues es factible también, pero no tanto. Pero sobre todo esas armas, AK azul, infantry morado, infantry legendario, pump, triple utility. Da igual si llevas explosivos, curas, mobility, o sea, obviamente mobility tienes que llevar, pero bueno, si llevas el gancho está de puta madre. Y la otra forma es, en vez del infantry, coger el subfusil, que es como juega Mitro, por eso os decía lo de ver el bot de Mitro, y no jugar tanto a cortar rotaciones, sino en late jugar más al spameo de builds. Es decir, intentar localizar a la gente que está tocada y o bien pusharles o bien spamearles constantemente. Scar no. La Scar es la Scar. Es muy diferente jugar
O sea, jugar con Scar es muy diferente a jugar con infantería o jugar con subfusil. Es muy diferente. Porque puedes cortar rotaciones, pero también puedes spamear. Es otro rollo. Scar es un mix, exacto. Voy a ver. Voy a cambiar el título. Bot review naranjito. Por cierto, chavales, me podéis seguir en Instagram. El rojo pico, os quiero a todos. ¿Scar o el táctico? Scar. Mitro, si es la Scar silenciada, no la coge. Lleva el subfusil táctico, siempre. Aunque sea verde. Se la suda. Lucas, ¿con qué crees que mejoraría este juego? Con muchas grietas por el mapa, en plan. O con geysers o algo así. Con objetos de un uso. Con eso mejoraría mucho. Objetos de un solo uso. O sea, movilidad de un solo uso. O de que es. O por ejemplo, el geyser, que es de muchos usos, pero es súper risky. ¿Qué le pasó a Prision? No sé. ¿Viste las cuatro series? Sí. ¿Qué dices con una optimización? No sé, Robux, no sé qué digo. Pampa azul o táctica morada. Pampa azul. O legendaria, pampa azul. Siempre pampa azul, antes que las otras escopetas. Quitaron demasiada mobility a principio de temporada. Correcto, Arce. ¿Pondrán nuevo mapa? Esperemos que sí, Albertus. El tubo de aire estaba muy OP. El tubo de aire no me gustaba. El tubo de aire además no tenía skill. No, no, el tubo de aire nunca. No, no, no. ¿Ha visto una llama? ¿O ha sido cosa mía? ¿Se ven las llamas aquí o no? Ha sido cosa mía, ¿no? Vas a entrar seguro en Ethics. Ni de coña. 84, hermano. Eso es muy risky, ¿eh? Vale. Se vuelve al otro pavo. ¿Crees que Mitro y Mongola splitean de dúo? Ya han spliteado. ¿No? ¿Qué pasa, Arpón? ¿Cómo estás? Creo que dice que no va a entrar en Heretics y va a entrar. No os fijéis que es un cabrón el abuelo. Pablochos, te soy completamente honesto. Entrar en Heretics es imposible. No porque. O sea, no porque no pueda entrar o porque no puedan ficharme, sino que. No se puede. Hay cosas ahí muy turbias. Aunque ellos quisieran y yo quisiera, sería muy complicado entrar. Sería muy difícil. ¿A ti te gustaría entrar? Sí, claro. El ozono. Bueno, 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 el chat. Bueno, el chat, bueno, el chat, bueno, el chat. No es solo por eso. Chill, chill. No es solo por eso, chill. No es solo por eso. Hay más cosas. Naranjo es. Tiene un aim muy loco. Te ficho yo, Lucas, como liador profesional. Bueno, piteo. Hay un DJ Mario, así que se entiende. Le mao. ¿Qué ha pasado? Y Naranjo. ¿Pero has fichado por algún equipo? ¿Estáis enfermos? No. ¿Qué has contado sobre tu futuro? Que voy a ser streamer. Me está poniendo nervioso el sonido de caer. Ya es un poco. No se quita, ¿eh?
¿Ahora? Pues no. Coño, pero eso ya lo dijiste. Bueno. Pero no después de que me hicieran las ofertas. Haz un equipo. ¿Sabéis lo que me molaría? No yo, ¿qué? ¿Sabéis lo que me molaría? Me molaría mucho, 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 mucho. Hacer como una especie de... de equipo de free agents y ayudarles, pero en stream. En plan, coachear, pero en stream. ¿Sabes lo que te digo? Pasa el link del bot de Mitro, es mi último vídeo. Quita el sonido del juego, please. ¿Os pone nervioso o qué? Tipo reality, ¿sabes? Ayudarles a que se les conozca. Sí, sí, algo así. En plan, tener a free agents. Lo que hice el otro día con Velvet. De echarles un cable, ayudarles y decirles, oye, ¿por qué no haces esto? O imaginaos, yo qué sé. Hoy he estado con un chaval. No sé si quiere que diga quién es, por eso no digo nada. Que hizo buen top la semana pasada. Muy, muy, muy buen top la semana pasada. Y le ha ayudado. Entonces, a lo mejor eso en stream estaría muy guapo, ¿sabes? Eso estaría muy bien para la gente que no es tan buena en toma de decisiones. Luisito comunica. Efectivamente, impila. Eso es. ¿Qué pasa, Shine? Es una idea muy buena. Y es Lucas Rojo. Estaría guapo, ¿eh? Es que lo estaba pensando cuando lo estaba haciendo con este chaval. Digo, ¿qué pasaría si hiciera esto en stream? O sea, ¿estaría mal? En plan, ¿o molaría? Yo creo que podría molar. Qué puto asco el gancho. Es que está muy fuerte, ¿eh? Tendrían que haber metido el grappler y ya está. Un grappler normal. Y eso era suficiente. Con el grappler normal está súper bien, tío. O sea, que el gancho de Batman, en vez de ser este gancho, que simplemente fuera el gancho normal. Con el grappler se podía buildear insta. Sí, pero con esto no tienes movilidad infinita en un late, ¿sabes? Este está bien porque tienes que caer para volver a utilizarlo, solo que tiene mucho rango, claro. Esto es lo que os decía antes del estilo juego. Lo que ha hecho Naranjo es posicionarse en el centro del mapa, en el centro de la zona, ¿vale? Está aquí. Para que la siguiente zona le cierre a él. Y sobre todo porque al tener el infantry y rotar gente, le van a caer... le va a caer mucha gente al lado en la siguiente rotación. Entonces va a poder cortar muchas rotaciones. Duro. Toma free loot, toma infantry, toma grappler. Pero ¿y esto tú? Bien aprovechado, bien aprovechado. No. Ah, vale, las tira para predictivas, por si se mueven ahí, ¿no? Básicamente. Quita 50 el gancho ese, ¿no? O sea, el Badarank ese. ¿Qué pasa, Over? ¿Cómo estás? Ahora que te vas a dedicar al stream, vas a cambiar algo, vas a hacer por review más analíticos. El de Suja el otro día fue muy bueno. ¿A qué te refieres?
bot review más analíticos. O sea, mi bot review es bot review. Luego hay las viewing parties, que son viewing parties, sin más. Bot review es lo que hicimos el de Mitro ayer. O sea, perdón, el viernes. El que estamos haciendo ahora de naranjo. Quita 50 y hace follow a enemigos, ahí sí. Ahí lo tenía traqueado en rojo y no ha disparado porque creo que o no lo veía o no se ha dado cuenta. Pero lo tenía ahí en la mira, ¿sabes? En plan, le podía disparar. Le haría scout a alguien desconocido pero con buen nivel. Sí, ya lo he hecho. Para papá. Un segundo que mire. Que mire WhatsApp. ¿Por qué no estás en Discord? Dice el hermano Hit. A ver. ¿Por qué no estoy en Discord? ¿Hola? Estoy en stream. Todos estamos en stream. Ah. Pero. ¿Vais a hacer algo o.? Pues si montas de uno solo, podemos jugarlas. No, sí, sí, voy, sí, sí. Vale, vale, sí. Venga, chao. ¿Por qué no? Un abrazo. Venga. ¿Qué me recomiendas para que no vaya full W y mantenerme más en un cubo? Habla en catalán, por favor. Vas a ver la War Legend. Es el torneo este de squads, ¿no? Sí, 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 lo vamos a ver, sí. Sí lo vamos a ver, Rula. Sí, 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 lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, sí. ¿Estarías abierto a colaboraciones con otros coaches no muy conocidos? Sí, ya he hecho una. Vale, varias cosas. Lo primero, me cago en el puto jardinero. Hermano, me cago en tu puta madre. Lo segundo, voy a cambiar el marco. Hermano, me cago en Dios. Vale. Lo tercero, antes de seguir con el bot de naranjo y ver el late, varias cosas. Es que quiero hacer muchas cosas porque ahora tengo mucho tiempo. El problema es que ahora viene Madrid Games Week y no sé cómo pollas me voy a organizar el tiempo. Entonces, complejo. A ver. Primero, quiero hacer un talk show. En plan, me gusta mucho hablar porque soy retrasado. Y quiero hablar con gente sobre el juego. Pero me gustaría que fuera con entrenadores de LATAM, tipo Pringles, Sneux, bueno, ahora está de manager. Y también con gente de aquí de EU, ¿vale? No sé si en inglés o si en castellano, no sé. Entiendo que al principio va a ser en inglés. No sé si en un futuro lo haré. O sea, en castellano. Y no sé si en un futuro lo haré en inglés. Luego más cosas. Eso es lo primero. Quiero hablar del juego. De poner un ejemplo, tipo poner una partida y que todos hablemos de la partida. O que sale un arma nueva, hablar del arma nueva. O sea, ir mucho más allá de lo que se va normalmente. ¡Hermano! ¡Estoy haciendo stream! ¡Bro! El chiringo. Diferente, porque ahí hablan de retos y historias. No me interesa eso. Te estás agoteando el stream. Efectivamente, efectivamente. Brrr, brrr. Buah, mucho chat, lo siento, no os puedo leer a todos. Total, quiero hacer eso. Luego, quiero subir más cosas a YouTube. Es complicado porque no quiero saturarme tampoco. Y además que YouTube no me da dinero. Pero me molaría subir más contenido a YouTube. O no sé si hacer como pequeñas píldoras y pasarlas por Twitch. No, no sé cómo cojones. ¡Hermano! ¿De verdad? ¿Bro?
Hazlo por la mañana, tío. Hazlo por la mañana. Píldoras. Hermano. Pablochos. Más uno si baja y se lo explica. No, no. Ya se ha calmado, ya se ha calmado. Ya se ha calmado. Cierra la ventana, pero es que hace mucho calor, Shiva. Píldoras didácticas, efectivamente. Es decir, droga para niños. Y... estás hot, calma, impila. Y luego es eso. En general, daros más cosas aparte de lo que estoy haciendo. Es difícil, porque es que... lo que os digo, no quiero saturarme, porque quiero venir a los streams y tener la energía que he tenido hoy. Que es muy difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil tener mucha energía todos los putos días para hacer stream. Es muy complicado. Pero... quiero tener eso. Y luego también quiero daros más a vosotros, porque, joder, me habéis ayudado un huevo. Y quiero devolveroslo de alguna forma. Entonces no sé qué cojones queréis que haga, pero... pero algo haré, algo haré. Algo, alguna historia me voy a inventar. 100%. ¿Ya han anunciado lo de Velvet? Haz Big Win Party y War Legend. ¿Cuándo empieza, cabeza? Yo también te quiero. Yo también a ti, Rulaz. En mi corazón. Dinos a qué team te vas a ir. Team MyBox. A las 7. Vale, pues a las 7. ¿Quieres coachear a coach? Eso también estaría guapo, ¿eh, Dani? Si me das un besito, me conformo. Beso a Zono. Te mandé una foto por Insta de que tu vídeo... ¡ah, fuck! Es verdad. Lo tengo que borrar. LOL, coach a coach. Eso estaría guay también. Eso lo he hecho bastante. O sea, he hecho cursos... o sea, he dado formación de entrenadores. O sea, mira, hacía unas ponencias... es que mira mi ego, chaval. Escúchame, mira. No sé si lo estáis viendo. Hice una ponencia... en Sevilla. O sea, he hecho un montón de ponencias de entrenadores. Era antes de League of Legends, pero bueno. Ese cartel lo pusieron por la calle y tal. O sea, estuvo muy guapo. Es la foto del Insta. Efectivamente, Arpón. Y en general... eso, o sea... hacer lo máximo por la comunidad, que creo que también os lo debo a vosotros, ¿sabes? Poder vivir de esto. De momento, este es el primer mes, ¿no? Pero yo qué sé. Fua, es que... escúchame. Modotus, tío, pones unos... o sea... para que te hagas una idea, mi ventana del chat es muy pequeña. Entonces, si tú pones un tocho post, no lo puedo leer, ¿sabes? Es muy difícil que lo lea. Lo vas a ver, Yukeran. Sí, 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 lo vamos a ver, Suja. O sea, de momento, vamos a ver a Naranjo, que le ha cerrado la zona. Y quiero ver algunos late suyos. Y qué es lo que hizo para hacerlo bien. Y luego ya vemos el torneo de squads. Y hablamos sobre squads y demás. A lo mejor hacemos otro late y ya nos vamos a Discord y hablamos sobre squads. Y si te quieres venir, Suja, comentamos el meta de squads, qué es lo que puede ser, qué es lo que podemos ver en el torneo de War Legends, etcétera, etcétera, porque puede estar bastante guapo. Hola, Lucas, ¿tienes alguna carrera o tuviste que estudiar algo para llegar a donde estás? No, Goni, lo que más me ha servido, o sea, yo soy autodidacta, ¿vale? No he estudiado nada relacionado con coaching ni nada, o sea, todo lo que sé es porque o lo he vivido o porque lo he leído. Ya está. O sea, yo en todo he sido... uf, F. En todo he sido autodidacta, siempre. Nunca he estudiado nada de esto. A ver, tengo un curso en la UNED de coaching, pero bueno, que sin más. Hola, Kamikaze, ¿cómo estás? Se lo clapea. Oh. Nice try. ¿Pillaste la skin esa nueva de los Samsung? Sí, Arpón. ¿Cuándo empezaste a cochear? En 2011.
Qué buena. Entiendo que aquí pillaron a Kill y se recuperará la vida porque es un poco F. A Naranjo le suele gustar jugar muy safe. Por ejemplo, si fuera Mitro ahora, Mitro aquí buscaría una kill. Naranjo no creo que vaya a buscar una kill. Naranjo va a buscar posicionamiento o que el pavo cometa un error. O sea, Naranjo siempre prima mucho el posicionamiento antes que las... antes que ir full agro, ¿sabes? O sea, intenta jugar bien al videojuego, que eso está perfecto. O sea, intenta jugar perfecto todas las situaciones. O sea, buscar la mejor jugada. Obviamente hay veces que la mejor jugada es jugar full W, pero es que a eso no le mola mucho. Lo hace cuando lo tiene... ¿Ves? Otra persona hubiera dicho, buah, espero al pavo, le intento matar y luego ya... ya busco la play, pero él prima mucho llegar a la zona, ¿sabes? Y posicionarse bien. Aunque no tiene muchos mats. A ver, tiene, pero... como va a gastar ahora la vida para rotar. Qué pena. Qué bien tapado. Qué buena, tío. ¿Ves? Esto es lo que os decía, que Naranjo juega muy bien, tío, al videojuego. O sea, cuando quiere, juega muy bien. Mirando atrás. Mirando abajo, que no le tiren. Esperando, va a esperar a este. Nice. Esto es lo que no sé yo si es la mejor de las decisiones siempre. Pero bueno, ha salido bien. Muchas veces que irte a por el loot ahí es como decirle a todo el lobby que estás jodido, ¿sabes? Bien tapado, cono. Le presionan. Le presionan dos ahora. Qué buena. Qué bien avanzado. No tiene match. Eso es lo que os decía. F. F en el chat, se ha quedado sin match. Tendría que haber rotado con el gancho. Qué pena, tío. Bueno, lo ha jugado bien igual, eh. ¿Recomiendas el Island en tercera persona? Sí, why not. Hola, soy coach de un equipo muy top y tengo 15 años. ¿Qué me recomiendas? Pues que no seas coach con 15 años. ¿Has contado lo de tu futuro? Sí, Luna Castro. No, fuck, ese no es. Shit. Duro, es que con 15 años, tío, no puedes ser entrenador, lo siento mucho. No estás capacitado. ¿Cuál he visto yo? Esta, ¿no? 2 top 18. 5 top 6. ¿Hay alguna que gane? Esta, la última. Pues vamos a ver la que gana. No seis bordes, el chaval está empezando. Ya, Futi, pero... es que con 15 años... lo siento, bro. O sea, no te puedes dedicar a entrenar. Yo empecé con 18. Con 18 lo veo razonable porque estás tratando con gente más o menos de tu edad. Razonable. Pero... pero con 15 no, hombre. Con 15 hay que estudiar. Con 15 hay que estudiar mucho. Con 15 años no tienes la capacidad, lo siento, amigos. No, no, obviamente. Druka the best. Te cubro el ajo. Let's go. Ha hecho lo mismo, ¿no? Quiero ver el battle map. Sí. No, oh. ¿Dónde ha caído? Sí, sí, ha caído por ahí, ¿no? Ha caído bloque. Ah, se fue al bloque, lol. A lo mejor lo vio free y por eso se fue al bloque, entiendo. Pero debería haber salido con mucho loot. Ha salido con mucho loot. 3 gordos, 6 binis, 2 impulses. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
No es lo mismo jugar que hacer de coach, que tienes que saber más incluso que un jugador. No, no es cuestión de eso, Futi. Es cuestión de que tienes que ser lo suficientemente maduro como para solventar ciertos problemas. Y tienes que tener empatía. Y a los 15 años ni eres maduro, ni tienes empatía, ni eres capaz de resolver problemas, ni nada. No me jodas. Sin más, sin acreditar a todos los chavales de 15 años. Lo que hay. Independientemente del conocimiento. O sea, puede ser un cerebrito, pero que no sirves para escuchar. Lo siento mucho. ¿Qué españoles juegan el torneo? Imagino que Team Queso, Diego lo juega con Giris. Velvet entiendo que lo jugará también. Giants, ¿no? Los top, imagino, las squads top. Lucas, ¿viste la squad de Giants con Sere? Sí. El torneo lo estimarán Velvet y Jove con Borwen y Quinten top squad. LOL, ¿really? Borwen, Jovet y Velvet. Ah, pero lo habrán hecho la squad para este torneo, ¿no? Entiendo. O sea, no creo que Borwen se quite de estar con Provoked y con... ¿No? Oh, no, 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 no. Una polla, una polla. Velvet está con Borwen, Jovi y Ungiri en este torneo. Vale, este torneo. Es para el torneo. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Está claro, está claro. No, está más que claro. ¿Hablarán inglés la squad de Velvet? Claro, obviamente. ¿Qué torneo? Ahora, Herbas, hay un torneo a las 7. A las 7 hay un torneillo. Y, y chilling. Por generar la duda, dice el... dice el Suja. Hay un torneo de War Legend ahora a las 7 de squads. Lo que pasa que, bueno, va a ser sin el... va a ser sin el sifón y sin los mats, pero bueno. Más o menos. ¿El torneo puede jugar cualquiera? No, solo invitados. ¿Qué entrenamiento darías para mejorar en Fortnite? Bueno, no sé, Arnau. Hay muchos. ¿Estará con Spectator Mode? Imagino que sí, Alberto. Sí, claro. Entiendo, sí. Todos los torneos de War Legend lo han hecho con el Spectator. Entonces, imagino que sí. La verdad es que War Legend se lo está currando que lo flipas. O sea, la interfaz que están teniendo para los torneos es una auténtica locura. O sea, ya es un puto desfase lo de War Legend. Mejor que Epic, sí, 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 mejor que Epic. No paran de ir por toda EU ayudando. Turquía no es Europa, Suja. No sé si lo sabes, eso. Uf, qué buen bait, ¿eh? Era buen bait ese de dispararle el... Buah, es que se arma, loco. Madre mía, madre mía. Es una weapon. Pero es de Fortnite. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Turquía no es europeo, what the fuck. Sí es Europa, bro. Turquía sí es de Europa. ¿Desde cuándo? Sí es Europa. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora acabamos este lady y nos informamos sobre la situación política de Turquía. Dándonos un momentito. Y ahora vemos cómo está Turquía en el mapa europeo. ¿Qué pasa, Pau, el grande? Me gusta tu nombre, tío. Gente con autoestima, loco. Mi cuenta de LOL era... Lucas es Dios. Para que os hagáis una idea, ¿eh?
Turquía no pertenece a la Unión Europea. No sé, no he podido leer, lo siento, chaval. Duro. Ahora nos informamos sobre la situación política en Turquía. Párate. El chat se ha convertido en si Turquía es europea o no es europea. Vamos a ver, chat. Vamos a solucionar esto de una puta vez. Más uno. Lucas se tira a tu madre. Bueno, calma. Más uno. Si está en Europa. Más dos. Si no está en Europa. Mira, Suja spameando. ¡Suja! 0,5, 11, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 3, 69, más 9000, 1,5, let's go. Se ha solucionado. Gracias, chat, muchísimas gracias por la aclaración. Gracias por informarme sobre la situación política de Turquía. Ahora sabemos si Pepe puede viajar a Turquía con pasaporte o si necesita el pasaporte para ponerse pelo. También te digo que a lo mejor si Pepe se va a poner pelo se tiene que hacer un pasaporte antes y otro después, ¿eh? Es que depende según cómo lo mires, tonto. Ya, también es verdad, hijo de puta. Turquía español, efectivamente. Búscalo en Google. Sí. Ahora nos... Dejadme disfrutar de este late de naranjo. Y ahora nos informamos. Porque la verdad es que tengo ciertas dudas. Entiendo que tiene un tratado con la Comunidad Europea. Pero quiero entender también que no es parte de la Unión Europea. Porque Alemania tiene poder sobre esa decisión y Alemania no quiere que Turquía entre en la Unión Europea. Entonces no van a ser parte de la Unión Europea, pero sí tienen tratados de libre comercio, entiendo, sobre la Unión Europea. Eso es lo que quiero entender. Impulse. Venga. Buena. Tiene Batman también, ¿eh? Qué buena, naranjo, joder. Bien tapado de atrás. Se podría tapar de los lados también, a veces se tapa de atrás. Buena. Esa SCAR entra fina, sí. Esa SCAR entra fina. Mejor que el gancho, sí. Ahora mismo. Tiene 800 de mat, va bien. Tiene 3 impulses. Va fino. Qué buena. Le han chipeado él también, ¿eh? Es lo único malo. Qué bien naranjo, tío. Qué bien se mueve, loco. ¡No! Vale, se ha tapado. Buah, pero le han chipeado mucho. Vale, se cura. Cono, ¿no? Poco mate, ¿eh? Poco mate en esta zona. Tiene que raspar alguna kill. Qué buena. ¿Ha sido suya? No. No ha sido suya. A la gente fuera de zona. Impulse. ¡Ah! Buena, bien conectado. No se ha hecho daño de zona encima. Oh, nice. No puedes ir a por eso. Qué bueno eres, cabrón. Es que naranjo tiene un tracking que no es normal, os lo digo ya. No. Vale, ya está. Y ahora para atrás. Muy buena. Muy poca gente queda en el late. Uf, le han chipeado. No. Tunneling. No tiene match. Es que no tiene match. Está F. Qué buena. Duro. 300 de mat. Bien jugado. Tiene pat, ¿eh? Puede pillar el high. Le tira y pone pat. Pat. ¡Hermano! ¡El pad!
No. Qué bien. Paro. Os esperamos. Esperamos, gente, calma. Calma, tranquilos. No hay prisa. Arriba España. Dale. Ya, ya. Ya está, ya está. Te como la polla esperando. Sí, sí, tranquilos. Arriba, arriba. Ya, full meme. Let's go. Pisca Cataluña también, todos. ¡Qué bueno! ¡No! ¿Qué ha sido este burst? Es que Naranjo es muy bueno, ¿eh? Tranquilamente ahora. Tranquilamente. A ver cómo resuelve, ¿eh? Anyway. No tiene mat. Peutz. Pero amigo Peutz. Pero Peutz, ¿qué estás haciendo? ¿Pero que se ha bajado? ¿Pero qué hace Peutz? El otro era Malardo, pero Malardo, Malardo, ¿eh? Eso en el directo fue épico, pero sí. Pero si el otro ha hecho el animal. No tendría más. Se podía mover por las estructuras, perfectamente. Mira. Se podía mover por las estructuras, O sea, fijaos todo lo que hay. Y la zona iba para allá. O sea, fijaos lo que tiene. La zona iba para allá. Para allá iba la zona. Tiene todas estas estructuras para moverse, what the fuck. Y para chipearle daño. Duro, duro. Vale, Turquía, Turquía. Situación política de Turquía. A ver. Vale. Situación política de Turquía. Vamos a ver. Lo primero, quiero aprender más sobre Turquía. Porque tengo amigos allí como Pepe. ¿Por qué ponéis más dos? Ah, Pepe. Pepe, vamos a aprender. Vamos a ayudar a Pepe. Hoy. Vamos a ayudar a Pepe. Lo primero, YouTube. Himno de Turquía. ¿Cuál es el himno de Turquía? ¡Pepe! El himno de Turquía. El himno de Turquía.
Sí, señor. Vale. El himno de Turquía, lo primero. Política de Turquía. Gobierno. Gobierno. ¿Qué forma de gobierno? Turquía es una república presidencialista. Y la constitución dispone que es un estado democrático, laico, social y de derecho. Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982, 3 días antes de que yo naciera. Después de un periodo de gobierno militar y está firmemente basada en los principios del laicismo kemalista. Duro. Vale, el presidente, 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 presidente. ¿Dónde está? ¿Quién es el presidente de Turquía? Primer ministro. Binali Yildirim. Político turco, hombre. Normal, en cierta medida. Desde el 24 de mayo de 2016. ¿Y el de 2019 qué? Da miedo, da miedo, da miedo, da miedo. 37 años tienes. La fe lleva de lado. Principios fundamentales en la política de Turquía. Laicismo. ¿Qué pollas es el laicismo? Laicismo. El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional. Vale, vale, muy bien, no me he entrado una puta mierda. Modernización. La modernización es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. Muy bien, no me he entrado de una mierda. Venga, sí, política de Turquía. No, pero yo lo que quiero es... ¿Es Turquía parte de la Unión Europea? Adhesión de Turquía a la Unión Europea. Vale, cronología. Vale, 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 vale. 10-11 de diciembre. El Consejo Europeo se reúne en Helsinki y se decide aceptar oficialmente la candidatura a la adhesión de Turquía a la Unión. A la Unión Europea. Vale. Vale, no me entero de nada. Estadísticas, derechos jurídicos y fundamentales. No me entero de nada. No me entero de nada. Vale, vale, vale. Turquía y la Unión Europea mantienen una particular relación que, en 1963, la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, firmara el Tratado de Asociación con el Estado Turco, denominado Acuerdo de Ankara. Desde 2005 se adelantan las negociaciones para la adhesión plena de Turquía en el bloque europeo. O sea que aún no se ha hecho. Es decir, aún no son parte de la Unión Europea. Es decir, tienen el proceso abierto de la candidatura de acceso a la Unión Europea de la República de Turquía, pero no están adheridos a la Unión Europea. Es decir, que solo forman parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir, Turquía es Turquía, no es Europa. ¿No? Vale. Por lo tanto, deben tener tratados donde puedan tener libre comercio con la Unión Europea. Pero los ciudadanos turcos no son ciudadanos europeos, son ciudadanos turcos. ¿No? Exacto, dice Impila. UE no es Europa. Exacto, exacto, exacto. Vale, 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 vale. Entonces, tenía razón. Turquía no es Europa, pero es parte de la Unión Europea. ¡Let's go! Hemos aprendido una cosa más. ¡Let's go! Y ahora nos vamos al Discord. Al revés. Bueno, al revés. Al revés, al revés. Alberrés. Alberrés, alberrés. Alberrés. Lo que he dicho, alberrés. Exactamente lo que he dicho, pero alberrés. Alberrés, alberrés. ¡Suja! ¡Qué autista! Sí, sí. Alberrés, alberrés. Sí, sí, sí. De lateral, jefe. No, 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 alberrés. Aquí, como los cangrejos, como los cangrejos rusos. ¿Sabéis cuál es la técnica del cangrejo ruso? Mira, cangrejo ruso.
¿Sabéis cómo van los cangrejos, no? Al berrés. Suja está. Suja. Ven. Rusia está en Europa. Bueno. Nos vamos a poner a discutir asuntos poco recomendables para un streaming en Twitch. Poco recomendables para un streaming en Twitch. Profe, ¿puedo ir al baño? Ramón Colillas. En el espacio publicitario se te permite ir al baño. Australia está en Eurovisión. Uy. Díselo, Herdario. Después de esta bonita... Verás. Espera, que lo leo. Después de esta bonita lección, me sigo preguntando por qué tengo que ir a clase. Efectivamente, aquí damos clase, aquí enseñamos a los niños a jugar al Fortnite y enseñamos a la gente sobre la política de política monetaria turca, tío. Increíble. Clases de geografía, clases de cómo cambiar tu vida en 5 segundos yéndote a Turquía a ponerte pelo. Es increíble, tío, es increíble. Culturalizando a los chavales. Efectivamente, Macaco, culturalizándoles. Lucas, pasamos de página. Siempre a MJCB. Always. Tifu. Voy. Twitch. Te fue. Y volvió. Let's go. Pero está jugando sin más, ¿no? En plan, está jugando late. Ha dicho sin más, ¿no? En plan, he vuelto. Venga, a tomar por culo. Tervio, te quiero, gracias, yo también te quiero. Gracias por darme el Prime. Gracias. Oye, ¿hay deberes o no? Efectivamente, sí. Enseña a los chavales cómo picar embrague. A ver, lo primero es que yo tengo un coche automático. Eso es bastante importante. Es una sutileza. ¿Qué quiere, chaval? ¡Ojo! ¿La leyenda? ¿Qué quiere? ¿The Legend? ¿La Legend? Un segundo, que no liquee nada. ¿La Legend? Al final, ¿con quién? Estoy en stream, ¿eh? Sí. Vale. ¿Con quién vas a hacer squad? No sé. Definitivamente no lo sabes aún. No. Duro. Sí, pero no, con mucha gente. ¿Europea? ¿O Spanish people? European people. European people. Yep. ¿Quién es? Es el bigot. Lo bigot. Le bigot. Bro, I feel like I haven't fucking played Fortnite in like a while. Si la gente no sabe que hay un torneo hoy de squads, ¿o qué? No, la gente no sabía. A ver, yo me he enterado porque lo ha puesto Plash, sinceramente, si no, no me hubiera enterado. ¿Sabes? Lucas, atención, lo que se viene, verás, Zeok. Le bigote español, efectivamente. ¡Díselo! ¡Gracias, Zeok! Gracias por el Prime, tío. Muchas gracias. ¿Qué hace con la combate? Está en el puto mapa este, pero no, o sea, no sé... ¿Esto es de los lates, estos nuevos que han puesto? Sí, es un mapa de ellos. Pues vaya sida, ¿no? Que esté la combat. No, pero solo es este mapa. Realmente solo hay dos mapas buenos, ¿eh? Este yeah. Es malísimo. Yeah. ¿Cuáles son? Uno se llama Vortice, otro se llama Downhill River. Ya, yeah, Downhill River es el de Enigma. El otro también es de Enigma, creo. ¿En serio? Mm. Es que el Enigma hace buenos mapas. Enigma, creo, ¿eh? Ya. Yeah. Pero, ¿por qué no han puesto los del Donnie, bro? Si los del Donnie van flying. A mí me gusta mucho el último, el que se juega ahora todo el mundo, ¿sabes? El de creativo. No sé cuál dices, la verdad. Llevo sin jugar late años. Está muy guapo. El Tifu sigue mecánicamente decente, ¿eh? En plan, no es malo. Hostia, coño, que ha vuelto a streamear, ¿es verdad? Sí, acaba de volver ahora mismo. El de Vórtice no es Enigma, ya. ¿Les habrán pagado para ponerlo o qué? No creo, José Rubio. No creo que le paguen a un pibe que hace late, ¿sabes?
O sea, ¿qué hace mapas de Leeds? A ver, pueden haberle pagado, ¿eh? Porque están usando su mapa. Ya, pero es cosa suya, ¿sabes? ¿Qué pasa, Bait? Solamente en las normas del juego ponga que todo lo que tú crees está a su disposición, ¿sabes? Bueno. Y esa alerta es sub. ¿Qué alerta? La normal, ¿no, Diego? Pobre perro. Mírale, mírale, mírale. Mira el perrillo, mira el perrillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo primero, gracias, José Rubio. No sé qué dices, Livia. No sé qué estás diciendo. En la Madrid Games Week estarás el sábado. Sí, sí, Who Sniper, sí, sí, sí. Sí estaré, creo. 99%, ¿eh? O sea, a ver, depende de si el padre de Hydra me da la entrada. Buah. Pues si tenías que fiar de Hydra. No, del padre de Hydra, que es diferente. Vale, entonces ya, ahí te doy. Ahí sí, ¿no? ¿Qué tal no te fue? La rampa, bro. ¡No se puede disparar! ¡Ah! Putote. Le he dado. No me vale. ¿Qué te pasa, Livia? Perdón por volverla a poner, pero ha habido algún cambio que ha hecho bajar el level a la gente. Que va, real quick. ¿Qué ha hecho bajar el level a la gente, tú? What? ¿Qué va, qué va? LOL. LOL. ¿Qué está haciendo el tifo? Está trolling el tifo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está jugando esto? No sé, no sé por qué está jugando este mapa. Ah, LOL. Aquí hay tres. O sea, hay cuatro personas, ¿what? Lamentable. Lucas, que Diego te ha preguntado lo de la alerta porque Viola de te fue. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. En el torneo de hoy no hay rotativas, ¿no? ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad, tú! ¡Slash! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y no hay Stone Souls. ¡Es verdad! Vas a darle de 80 personas. ¡Duro! Muy a los Summer Skirmish, ¿eh? Pero entonces te tienes que poner en el medio siempre de la zona. O sea, todo el mundo va a gastar utility para ponerse en el medio. ¡Ay! O gastar match, que ya tienes pocos, eh. Hola, hola. Hola, Broken. Hola, hola. ¿Cómo estás, Broken? ¿Estás bien? Estoy bien, Lucas. ¿Lo streamearás? Sí, 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 lo streameamos. Ya os digo que las públicas. A robarme, ¿no? Ya, Markel, ya. Pero no van a ser públicas, van a ser customs. ¿No? Pero que son sin siphon y. Y las zonas, la putada es que las zonas son una mierda. O sea, no son. No hay moving, creo, en público. No, no hay moving, no hay moving. Por eso. ¿No hay o hay? No, no hay. Por eso que digo. Va a ser muy yikes eso, eh. A little bit of yikes. Bro, look at the chat. It's literally all subs, boys. I am live. I haven't been live in like over 2 weeks, so come through. Come through, yo. Todos subs, el chat o qué? LOL. Mixer.tv/. Oh, wait, that's the wrong app. Don't stream on that thing. Nope. El puto tifu. Le mete bif al ninja, bro. ¿Qué ha dicho? Pues nada, no digas que ha dicho. Que iba a streamear en Mixer, pero que se ha equivocado, que no streamean esa mierda. Que escucha, Velvet, Broken, he tenido una idea. Al chat le ha gustado. O sea que espero que no defraudéis a mi chat. He tenido una idea de hacer un equipo. En plan, de Free Agents. Y streamear los entrenos.
Lil Kungarna Classic. Lil Kungarna Classic, sí. Pero, ¿cómo se llama el equipo? Pues, yo qué sé, no sé, nos lo inventamos. O sea, da igual lo que sea, pero con tal de robar está bien. No, no, pero aquí no robamos. O sea, aquí no se roba. Pero aquí no se roba porque... porque es coaching, en plan... preparamos rutas. Preparamos strats para los torneos. En stream. ¿Vas a regalar rutas? No regalar rutas, hermano. Ay, pues si la dices en stream, la gente lo va a hacer. Bueno, a ver, sí, vale. Pues sí, se regalan un par. Ojo. Duro el tifu. ¿Qué os parece? Guapos. Preciosos. ¿Y cuánto me llevo yo de eso? Lo que saques con tu stream. Ah, vale, vale. ¿No? ¿Jefe? Bien, bien, bien. A mí me parece bien. ¿Lo ves bien? Lo ves factible? Se lo digo al Pepe. Heretics baila con Marky. De 4 a 5. ¿Cómo? ¿Cómo? Una polla. En el stand Heretics. ¡Una polla! Escucha, nos vamos a bailar, ¿eh? Que les digo que nos pongan el baila conmigo. Que nos vamos a bailar, ¿eh? Yo no voy a Madrid. ¿No vas a Madrid Games Week? No. ¿Qué va? Es lo que tiene que ser de Lil Valencia Classic. Eso. Hermano. La verdad, si no, no sé. Yo voy a ver, la actividad con Marky. La actividad con Marky se llama baila con Marky. Una polla. Que sí. Que nos ponemos el baila conmigo, en serio, ¿eh? Lidia ya el de Gref, me ha quedado un baileteo, ah. ¿Cuál coreo tienes del baila conmigo? Demuéstralo. Eso es en directo, Guntes. Esta tarde, Diego Denis, Left Eye y Geber. ¿En serio? ¡Duro! Lucas, gané un torneo del VP y he ganado un viaje a la Madrid Games Week. ¿Hay algún torneo de solos? No lo sé, voy a... IRL, habrá IRL, sí. Buah, el tenis dando comps en inglés, madre mía. Es que si ya era mofa... No, antes, no, el va a ser Diego, tú. Sí, el meme va a ser Diego, sí. Diego sabe inglés decente. Sí, pues no le viste tú en NA, chaval. Que no sabía ni dónde estaba el pavo. No, ya. No sabía si estaba en Nueva York o en Nueva Delhi. Tengo perfecto inglés, no sé, un inglés perfecto, no sé si me entiendes, ¿no? A ver, yo lo tengo perfecto, ¿sabes? Eso me ayuda. A ver, Velvet, pero tú eres una... tú eres una eminencia de los esports, Velvet. ¿El qué? Pero tú eres una anomalía, Velvet, coño. Soy una anomalía, ¿qué hablas? Sí, tu bigote es una anomalía, Velvet. Joder, venga, tío. Duro, venga, tío. Chao. Y... Lucas, ¿cómo va lo de la cuenta de Twitch con Discord para la ruta? Te tienes que suscribir, Capi. Igual tengo que subir más rutas, anyway. Pero a ver si actualizan el puto mapa, porque es que si no actualizan el mapa, pues que ya tengo todas las rutas hechas, ¿sabes? Como mucho puedo subir las de los pros, en plan que vamos viendo. O sea, podemos robar. Podemos seguir robando. Stealing content. A ver, mejor la de los pros que otra cosa. No te mentiría yo, ¿eh? Ya. Pues hazte la de Mitro. Está muy guapa. Ya. Sí, lo hicimos el otro día en streaming. Vimos toda la cash cap de Mitro. Las dos rutas que tiene, además. Bueno, tiene tres, pero... las dos tochas. Espérate, ahora sí son 11 y ya le das dura la ruta. Sí, Arevalín. Es que no han cambiado nada, hermano. Nada, cero. Zero, zilch. A ver, nosotros... lo que hacemos es... rotar de preset arriba para pillar full weapons. Ya, la ciudad nueva esa, ¿no? Ah. No. Y de hecho... yo decía free tags porque está la gente empanada ahí. Number Juan on the platform. Pero el torneo de hoy va a ser un poco IAX, ¿no? Muy meme va a ser. Es que, el torneo de hoy. Es que no hay War Legend, ¿no? Ya.
pues va a ser un poco. These guys are sit height though, or it's like, okay, dude. I feel like it's fun because you can go box fight kids. O sea, vale, que va a estar medio stacked, pero que. Que si no hay ni siphon ni. Es como la peña que me pedía. En lo de tríos, ¿sabes? Que tuvimos que hacer squads, pero con tríos sin siphon y eso. Al final las partidas no estaban mal, pero. Es que cambia mucho, ¿sabes? Es que cambia muchísimo. Es que no tenía nada que ver las partidas de squads, las que nos están teniendo uno. Nada. O sea, de tríos con los... ¿No vas a jugar, Velvet? Oh. ¡Ojo! ¿Te acabas de levantar, Suja? No, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, no, por... es verdad que tienes el micro ese. Sí, malísimo el micro, Yeah. Pero qué malísimo, tío. Malísimo tú. Mala compra, Suja. Suja, ¿quién ha ganado el... Pollacaster ese? Pero si no ha terminado el concurso aún. Ah, vale. Buah. Pero si... Decir, Pero entonces, ¿por qué estás aquí? Bueno, o sea, ha terminado, pero... Ah, ya estás... Ah, ¿y por qué estás aquí? Es verdad, pues está, no estás en la casa. Está... No, pero en plan se está emitiendo y tal. Pero entonces... Nos están engañando a todos. Chavales, ya sabéis que la siguiente semana eliminan a Suja porque está aquí. Claro. Yo no te digo, yo no te digo si gano o no. O esta semana. Yo sé quién gana, Suja. Y empieza por T. Dura, dura, dura. Sí, sí. ¿Por cuál letra? Por D de... Por la D. Por la D de... Por D de... Hay, no, hay solo uno con D. Pues por la D de... Sí, sí, sí. Esa de vete tú a saber quién, ¿sabes? Sí, 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 sí. D de... ¿Dónde estabas tú, Suja? ¿Sabes? D de dónde. Sí, me claro, yo claro. Lo hice bien, yo lo hice bien. Pero no ganaste, Suja, Feo. ¿Puedes explicar un poquito por qué no ganaste y eso? Pues por la, porque la final era de FIFA, básicamente. Uy, 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 uy. Uy, 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 vaya leaks. De FIFA, Bueno, pero los leaks sabes tú. Yo, el fútbol, pues como que no. Si, no. Si hicimos una prueba que era jugar a FIFA, que salió el otro día, y me di cuenta a mitad de partido que estaba jugando con el otro equipo. Estaban menospreciando a tus compañeros. No. Qué feo, Suja. Pero que me tuve que cambiar el mando, mira, te paso el clip. Qué feo, Suja. Que te diste, te diste cuenta a mitad de partido que estás jugando con el otro equipo. No sabía ni dónde estaba el Suja, tú. Jugando a Hello Kitty Online. Te lo prometo, yo el FIFA. Yo el FIFA con un palo, ¿sabes? El fútbol. El Suja. ¿Cuándo vamos a la Madrid Games Week? Pues cuando sea, ¿no? A ver, Hus Sniper, por favor, puedes no spamear. A ver, teniendo en cuenta este fin de, pues bueno, pues ahí estamos. El dijous sería el jueves, por ejemplo. Pero tú vas el jueves, tú vas solito, hermanito, porque el jueves yo creo que no va nadie. Pues si el jueves no hay nada. Yo no sé cuándo voy a ir, no lo sé. Hermano, yo voy el sábado. O sea, yo voy a ir a ver qué tal está la movida. Viernes, sábado, domingo estaré. Pero tú vas, Suja. Sí. Bueno, ¿tú tienes cosas con TQ? Sí. ¿Y va a estar él? Viernes, sábado, domingo. El jueves es solo para prensa y escuelas. Ah, vale, o sea que empieza el viernes en realidad. Sí, Ah, vale. Sí, el año pasado en el stand, el jueves vino un... venían coles. Bueno, me voy, chavales, suerte. Venga, Belbot. Suja, tío, a ver si te ganas, Suja. Venga. Venga, good luck, tío. No sé qué ha dicho, pero. Ya, ya. Está bien. A ver si ganas, ha dicho, ¿sabes? Tú, el Tifu no es malo, mecánicamente. No, Tifu no es nada malo. Ha mejorado mucho igual, Antes era bastante mierdas. Sí, no está mal. Escucha, no se me publica... ¿Por qué no se publica esto, tío? Es que... Sí, yo no sé cómo construyo con esos binds. Me parecen una... ¿Qué lleva? Puta mierda. R-E-Q. 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 Hostia, vaya sida, ¿no? Es que darle al índice con... A la R y a la E. Y pared de suelo, ¿no? Es una mierda de flipas. Pared suelo encima. Ya, ya, ya. Así hacer los 90s que va de lado. A mí me raya cuando edita demasiado con la doble tecla esa de. ¿Qué tiene? Lleva tecla de edit. Sí, lleva doble tecla, está fumadísimo. Está muy mamado, pero, ¿eh?
¿A qué hora empieza la wea esta? Ya, ¿no? A las 7. Ah, vale, queda media hora flying. Sujeti, sujeti. Bueno, bueno. Chilling. ¿Por qué juega con el teclado vertical? Pues porque hay peña a la que le parece más cómodo. Tío, me han denunciado todos los vídeos del canal de YouTube. Todos están bajo demanda. ¿Really? Sí, porque no. Yo estaba subiendo canciones con copyright, pero con toda tranquilidad. Con toda la tranquilidad del mundo. Tienes que espabilar a Bran, jefe. Madre mía. Qué vergüenza. Con toda la chillingness, ¿no? Es una palabra nueva que he aprendido que me gusta. Chillingness. Mucho. No acabas de decir eso, ¿no? Alberto sí. Dice, el Suja no se entera ni del clima, de verdad. Que no, que no, que no. Climax, sí, sí. No, no, no sabe, no sabe. Me encanta esta sensación que tiene la peña de el Suja vive en el limbo o algo. No, pero cabrón, es que vives en. Es que vives en Kazajistán. Es que no sabes ni dónde estás, hijo de puta. ¿Cómo que no sé dónde estoy? ¿Pero de qué hablas ahora? ¿Qué estaba diciendo ahora para que dijera eso? Ah, que es verdad, lo de baila con Marky. Sí, es verdad. A bailar todos. De 4 a 5 baila con Marky. Tú ya para con Marky y Lucas. No te hace falta. Well, I mean, everyone just suggests to play the maps that I'm not currently playing. For some reason. Es que seguro que van a ser bailes del Fortnite super cringe, nada más. Párate, párate. Párate. I'm gonna play Shadow Key, probably not. Where's the Zally mouse pad? It's too small. Hola? Marky, estoy en stream. Marky. Ahí, ¿vas a hacer una actividad? ¿Qué? ¿Vas a hacer una actividad en Madrid Games Week? Sí. ¿De bailar? Sí. ¿Y vas a poner baila conmigo? Sí. ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme al escenario? Vale. ¿Me dejas? Pero son más de forma, ¿eh? ¿Son bailes del Fortnite? Sí. Estoy completamente decepcionado. A ver, pero es que tú no. Estoy decepcionado. Bueno, que te follen. Te quiero. Venga. Yo. Chao. Gele. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. ¿Lo habéis escuchado? No, ¿qué ha pasado? Son bailes del Fortnite, tío. Bailecitos. ¿Te vas a poner a bailar la mierda esa, Suja? Me grite, ¿no? Que haga la excepción contigo. Duro, duro, duro. Que F, Olivar. Muy F. Muy feo, pero bueno, es lo que hay. Suja sabe lo que es el cringe. Creo que no, Shiva. Él es el cringe. La buena vergüenza ajena, lo llevo dentro eso. Uf, uf. Insane reactions, el tifo. A veces tifo hace las cosas como muy putamente lentas, ¿no? En plan, como si estuviera drogado, ¿sabes? Como si no supiera dónde está. Carencias, que se diría. Sí, pero en plan, o sea, no lo hace mal, pero lo hace lento. ¿Cuánto le pagarán por bailar? Pues... pues mucho dinero. Muchos dineros. Rollo Clint, respetando, chat. Respetando. ¿Cómo que rollo Clint? What the fuck? Respetando.
pack SMG. ¿Qué está haciendo? No lo quiero saber. What up, commandment? Es que no entiendo, Tifu, hermano. El título, sí, sí. Voy, gracias. Torneo Squads War Legend. ¿Qué pongo? Ya está, ya está. Por cierto, chavales, me podéis seguir en Instagram, el Rojo Pico, os quiero muchísimo. Gracias por seguirme. Gracias. Tengo que llegar. Escuchadme. Tengo ahora mismo 3.328 seguidores. Quiero llegar a 5K, por favor. Necesito llegar a 5K en Instagram. Por favor, os quiero a todos. Please. Pero en los 5K tienes alguna ventaja ya. ¿No es a los 10? Es a los 10, sí. Pero bueno, primero a los 5, ¿no? Y luego ya llegamos a los 10. Vale, sí, pasito a pasito. Está bien. Buena forma de tomarse la vida. ¿Por qué están haciendo teaming? Pon a Jove. All right. Mission fuck up the gingerbread men. Juberi. Oui. Le Jubet. La molto obrigado. Les moltes obrigatis. Juberi, ¿qué está haciendo? Ah, ¿está jugando una normal o...? Ah, no, son late. Vale, vale. You bet. Me ha pasado Raft, música sin copyright. Duro. A ver. Joder. ¿Qué? No sé. Me dice, aquí tienes música sin copyright, pero... ¿En serio? Pero... 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 pero Jovery. No way, tío. Un saludito, Lucas. Velvet, me cago en tu puta madre. Ahora vengo, que tengo que ir a comprar una cosa. Venga. Pero bueno, el Tito Lucas in life, eso es. Eso es, Malachi. ¿Por qué se ha desactivado el chat de solo seguidores tres...? ¿Por qué está activado el chat de solo seguidores tres meses? No lo sé, Diego, quítalo. What the fuck? Ha dicho Yoveti que... ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves con el nuevo mando? ¿Tiene un nuevo mandito? No, pero... abuelo, Moy, me cago en tu puta madre. Xbox Lite. Ah. ¿Hablaste con Isma? No, tío. Olivar, le dije de... le dije de hablar. No me pone la trampa, tío. Y... no... le dije, cuando quieras hablamos. Y no me ha contestado. Entonces, no sé. ¿Te pareces a mi papá? Él tiene 79 años, gracias. F.
¿Qué ha pasado con Isma? O sea, no sé. A mí me molaría hablarlo con él, pero no me ha respondido. No sé si es que no la vi. No sé si es que... ¿Qué está haciendo ese pavo, tú? No sé si es que no la ha visto o que no ha podido, no sé. Pero... Toma, el mandito. Toma, el mandito. Va flying el nuevo L2, ¿eh? No joke. Está muy OP. ¿Te gusta mandito o qué, Lucas? ¿Te gusta mandito o qué? ¡Me gusta! Me gusta el mandito. ¡Duro! El puto aimbot, loco. Él lleva el viejo. Ah, vale. Pues nada. Entonces va flying. Chilla bien mano también. Duro. ¿Eres coach? No, Teibar. ¿Cómo va eso de habilitarse lo del legado? No sé, no sé, no tengo ni idea. Es que no sé de mando. Ah, sí, yo iba flying. Te pasa uno por al lado, apuntas con mando y va a la cabeza, no me jodas. Bueno, cada uno. Hola, soy Sub. Let's go, Vargas. ¿Cómo estás? ¿Cuándo empieza? En 10 minutos empieza. El viernes voy con el Insti a la Madrid Games Week. ¿En serio, Álvaro? ¡Guapo, Yobeti! El Creed Creative se pasó a teclado. ¿En serio? Ya tienes el Patreon, Lucas. Sí, 100. So... Pero no sé, no sé. ¿Qué pasa, Bel? ¿Cómo vas, amigo Lucas? Bien, bien, bien. ¿Cuántos sub tienes? Exclamación subs, 315 o así. Pocos, poquitos, pero bueno, está bien. ¿Qué pasa, Fruniker? ¿Cómo estás? Tú eres de mando, ¿no? ¿Iger? No, le he hecho mal, es ahí. Mira, mira el stream de Lucas, Belvin. El puto Yobeti. El puto Yobeti. Puto Yobeti. ¡Yobeti! No, aquí. ¿Cuándo empezarás a hacer customs de D1? Venga, Arpón. Hasta ahora. Lucas, guapo, gracias, David. Sí que soy, no sabía que me conocías. Iker, yo conozco a todo el mundo, ¿me entiendes o no me entiendes? Conozco a la community. Es muy bueno, yo Betty, ¿eh? I'm the king, I'm the chief. Nah, nah, the grandfather, se diría. The grandfather, el padrino, ¿no? Sí, sí. Te amo, yo también te amo. No sé quién lo ha puesto. Rubén, yo también te amo, tío. Lucas es la comunidad. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Samuel, no sé qué, tan... Corazones, yo también te miro corazones. Yo Betty es bueno, Lucas, pero tú estás bueno. Abel... ¿Has visto que lentos...? Un poquito de calma. Hay mucho chat, hermanos, hay mucho chat, hay mucho chat. Es muy difícil leerlo todo. Estás buenísimo, Lucas. ¿Por qué solo me lo dicen hombres? Deberías preocuparte, Lucas. Claro, claro. O sea, el problema es que solo son hombres los que me lo dicen, ¿sabes? Entonces, es como que... Lucas, bro, ¿qué pasa, Dynamic? Porque somos 90% hombres en el chat. Y 99% también. Será por algo. Porque eres su tipo. Bueno, 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 bueno. Es que para tu edad es muy bueno, me cago en la puta. Yo soy mujer y te lo dije. Gracias, Tejada. ¿Por qué? ¿Se está jugando con randoms? Porque los maricas se conforman con cualquier cosa. Uf, qué feo ese comentario, ¿eh?
Qué feo ese comentario. Tenemos que decir que en este stream no apoyamos ese tipo de conductas, ¿eh? Ayer yo el Ricky y el Drake hasta las tantas jugando al póker, ¿eh? Y se lo cree. Gracias, Tejada. Yo también te quiero, guapa. Guapo. Oye, está guapa esta música. La rapa flying, ¿eh? Tío, Broken, tienes que hacer que tu micro suene más fuerte. Que suene más fuerte. Sí, claro. Ver, depende, si me lo acerco así. Claro, ahí, a la bocotita. A la bocotita, sí. Lucas, soy una tía y estás muy cachondo. Gracias, así. Así él tiene más rabo que el diablo, te lo digo. ¿Subes nudes a Patreon o yo paso de pagar? Se puede ver, debería, digo. Debería. ¿Pero te gustan en plan con el ojete peludo o...? En el baño, la típica del baño. La típica. No sé cuál es la típica, Broken, pero vale. La de medio pie en el lavabo. Ah, ahí sí. Haz customs de Brazers. Duro. Broken está en la droga, en verdad. Estoy un poco mal dicho. Si tú tuvieras un nivel normal en mando, te cambiaría ese teclado. Sí, si fuera Jovetti, nunca lo haría. Por ejemplo, o Dora. No me cambiaría teclado. Pero si tuviera un nivel normalillo, sí que lo haría. Lucas, el abuelo polla. Vais de lado. Pepig manubrio. Forniker. Bot review de Jordi. Dick review de Jordi. Es que Jovetti ya es su marca también. Exacto, Shiva. Incluso de Dora también. Si eres bueno en mando. Bueno, si yo Betty fuera de teclado y ratón, ciertamente nadie le conocería. No camping. Are you Betty? Pues como a ti, que no te conoce ni mi abuela. Pero yo ve. Are you Betty? El Forniker va flying ya, pero. Es difícil. No me lo creo, es lo que ha dicho Ricky. Se ven mapas de calor en función del peinado de los titulares. Ya. Pero escucha, jefe, ¿tú te vienes a la Madrid Games Week? Sí. ¿Y vas a salir? Los secretitos. Tengo 17 años de souvenir. No me dejan pasar. No te puedo estar believing ahora mismo. Sí. 17 years. 17. Pero 17 para largo. 17 recién cumplidos. Un poquito ilegal, que se comentaría. A ver. Un poquito de. 18, pero by far, Un poquito de jodienda. Lucas, ¿qué rato me recomiendas calidad-precio? Modelo. Glorious modelo. Vamos a la discoteca tarde con el Broken. A la de 16 años, Lucas, sería. Bueno, esa es. Cárcel, ¿eh? A lo mejor entro ahí y me detienen, ¿eh? Sí. Ahí sí que me piden el DNI, tú. Con la barba, exacto. Se ha encontrado con uno que se va a llorar. Le dices que es famoso y entras, como el Marky. FBI, open up. Sí. Logitech. G203, te has ido mucho, Sorni. Mucho, te has equivocado. Ojito, ¿te sabes las squads de TQ? ¿Me sé las squads de TQ? No, la verdad que no. No he preguntado tampoco, en plan. O sea, a lo mejor sí que me podría haber enterado, pero no he preguntado ni nada. Me la sudo a little bit. A ver, va a ser. No sé, dale a la palanca. Es que no sé.
Pueden hacer dos cosas. O sacársela o trolear. Entonces... A ver, va a ser patata, precio... ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a este chico? What the fuck? Para mí eso es trolear. Sí, aquí meterías a Leguar en vez de... A ver, va a ser de TQ 100% porque... Porque you know it. No lo sé, broken. Prisio quiere shotcolear. Partiendo de esa base, si Prisio tiene que colear, le tienes que poner a Patata, a Leguar y a otro. Pero no sé quién es el otro. Porque Uri calea y Naranjo calea. ¿Cómo sabes que...? Vale, pero poder hacer support a los caleos de... Ya, pero es que no va así. Se hace mucho, hombre, sí. Gracias. Soportar el caleo del IGL y los otros hacen uno de Fragger. Ya, pero que no. Que no... No me understands. No sé, pero con la tos esa que tienes... A ver, te entiendo. Ya, pues eso. Sé que te entiendo. Está complicado la cosa. Claro. O sea, lo tiene jodido. A ver. Yo lo que veo trolear es que solo jueguen en 3TQ, ¿sabes? Bueno. Habrá uno que no. No, obviamente. 100%. Pero que podrían hacer squads mixtas, rollo 2 de TQ. Y otros 2. Y otros 3, no sé. Es que es troleada. Porque tienes 3 shotcallers ahí. Por eso, es que ¿qué vas a hacer? Si Prisio quiere colear. Ojo, si Prisio no quiere. O sea, si Prisio se quita la cabeza a colear, que para mí sería la mejor alternativa. Pero entonces ya es... Prisio. Si es que Prisio nunca ha caleado, ¿no? Sí, sí, en dúos caleaba. Ya, pero en dúos es diferente. No sé. Que no tiene nada que ver. Yo si fuera Prisio me centraba en seguir calls y en ser buenísimo mecánicamente, que es lo que es, ¿sabes? Claro, si es lo que tiene que hacer, ¿por qué iba a calear ahora? No sé. Si en tríos caleaba Uri también, ¿no? Ya, pero tenía la cosa ahí, ¿sabes? En plan, él tenía la cosa de que recalear. Yo dejaría a Naranjito o Uri. A ver, para mí, el mejor caller de ahí es Naranjo. De lejos. De lejos. Es que depende si es un caller rollo, vale, o haces lo que te digo o nada. O es un caller que le dices algo y lo hace. No, Naranjo te lleva al late. O sea, Naranjo es full... Es full buga. Es full buga. Naranjo te dice exactamente lo que tienes que hacer. O sea, te juega él el late por ti. Pero tienes que jugarlo, ¿sabes? Para mí eso es... O sea, es que es... By far el mejor haciendo eso. Pero... es difícil. O sea, es que es muy difícil la situación que tiene TQ para hacer las squads. Muy complicada. Yo no sé qué haría, en su caso. A ver, en realidad... En realidad sí lo sé. Pero... Algo sabes, ¿no? Sí, sí, sí sé lo que haría, en realidad. Monday, yesterday, we played War Losing Cup, me, Velvet, and Nana, and then Lander. And then I guess it's coming now. I mean, he DM'd me now. Dilo. A ver, creo que Naranjo se va a quedar 100% porque... No sé si no hubiera dicho algo de TQ, ¿no? Naranjo va a seguir en TQ, pero... No, creo... En TQ, vale, en TQ obviamente, pero digo, en la squad esa... No. Yo creo que no. Creo que van a poner a Naranjo... Creo que van a poner a Naranjo solo. Y a los otros juntos. Yo creo que eso renta, ¿eh? ¿Que eso?
sale Uri y el precio se quite de la cabeza. Ya, ya. Yo creo que eso es reta. Yo creo que esa es la mejor. O sea, yo es lo que les dije que haría con las squads antes de que me echaran. Pero. Yo no juego con. A ver, no, todavía tengo gente para probar, pero es que no puedes probar ahora. No sé, es que no puedes. No voy a jugar una squad si no sé cómo jugar en squad. Puedes subir la llamada. Es que lo tengo al máximo, al Broken, tío. Lo sé, en Discord se puede. Sí, tú puedes subir el volumen de la salida. El tema es que el Broken habla muy bajo. No, no y también que tengo el Discord bajo yo, ¿eh? No sé por no, qué. No, hablo normal. A ver, ahora sí me oís más alto. Seguro, ¿no? Lo he puesto al 200%, what the fuck. Ahora. A ver, habla. Hola. Vale. Broken. Dígamelo. Está streaming el Lucas, ¿eh? Sí. ¿Estás vale. preparado para un beat de... ¿Te acabas de despertar? No, no duermo hace como 24 horas. Ah, vale. ¿Estás preparado para un beat de pro en el stand de Movistar Riders el sábado? Para, ¿vas el sábado? ¿Y quién es el pro? ¡Ah! ¡Ah! Tu servidor. Escucha, voy a jugar esa mierda, ¿eh? Voy a jugar esa mierda, ¿eh? Voy a jugar con los periféricos del club igual. Me va a meter el pito a cualquier nene de 10 años. ¿No? Da igual, sí, eso... Yo quiero salir ese... A ver, lo voy a tryhardear porque el último me falta dar una mala imagen, hermano. What the fuck. Voy a tryhardear aunque tenga 5 años y sea su ídolo hace 27 años. Hermano, voy a ser el primero en este PG, ¿eh? ¿Pero es PG o qué es? Sí. Pero tenía que jugar con los periféricos Chrome. Así que vamos a estar en la misma condición. Buah, pues vaya cáncer. What the fuck, respeta Chrome, ¿eh? A ver, si no me ponen una alfombrilla milimétrica de estas de mierda de esas, pues está bien. La alfombrilla de Movistar está bien, ¿no? Sí, sí. Es lo único bueno que tiene. Dios, man, respeta mi club, what the fuck. De periféricos, bot. Yo no decía que las pizzas esas de mierda que tenía vos en tu cuerpo eran una basura, man. Están súper overpriced las pizzas esas, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Utilizamos el código con Chovete y Mateos, nos pedimos una pizza cuando estuvimos en Gamépolis. Va, esta historia la he ido 59 veces. ¿La escuchaste vos, Lucas, esa historia? Decime, no. Sí, por favor. ¡No! Dios, nos pedimos una pizza y nosotros queríamos alquilar algo chill. Y terminamos alquilando algo que encontró Mateos, que era un hotel 4 estrellas, pero estaba en una montaña. Pero en una montaña, estoy hablando, tenía que subir una montaña, literal. Que lo encontró Mateos, es que ya empezando. pero escucha, muy barato el hotel, tipo, eran 100 euros cada uno las 3 noches, literal. O sea, ah, muy, bueno, está, muy barato. Está bien, está bien. Sí, sí, pero era Dios el hotel, pero muy Dios. Uh-huh. Cuestión que nos pedimos unas pizzas a las 12 de la noche y no llegaban, tardaban 2 horas y no llegaban. Y ponerle que 15 minutos después llegan y el tipo llegó todo chivado, o sea, ustedes le dicen sudado, pero todo sudado, todo agitado, tipo, así tipo que se estaba por morir y le preguntamos, ¿qué pasó? No sé qué, y dice, me quedé sin gasolina, tuve que subir corriendo, tardé 2 horas, me dijo el tipo. Nosotros riendo, ¿no? Y el tipo nos tiró las pizzas y se tiró al suelo. Se tiró al suelo, pero... Puto enfermo el pavo. Puto enfermo. Puto enfermo el pavo. Sí, que no es prank, que me la habrá contado 50.000 veces, te lo juro. El Chovetti te la contó, yo no la cuento nunca. Pero es muy divertido, tipo, la historia fue muy divertida, porque yo estaba en el cuarto y Chovetti dijo, bueno, voy a buscar la pizza. Y yo digo, ¿qué pasó? El loco vino todo riéndose y me contó eso y me empecé a reír, la pizza estaba toda desparramada, man, porque el loco las tiró al suelo, todo, oye, joder. Pobre chaval, sí. Están diciendo que ya son las 7, ¿qué pasa a las 7? Ah, ese es el torneo este. El de squads. ¿Hay un torneo de squad? Hay un torneo de squads en públicas y sin moving, hermano. Lil torneo de squads, sí. ¿Pero hay premio al menos o algo? No, es el típico World Legend Invitational. Sin premio. Sí. Lo peor es que seguro de cuenta para Power Ranking, ¿sabes? Super X. ¿A quién le importa el Power Ranking a esta historia del partido, man? A mí me gustan los Power Rankings, tío. Creo que... Desde que Rosenfall no está ahí, está mal ya, hecho. Ya, está mal hecho. Tipo Broken, a Broken le bustea puntos. Un tipo que es de Arabia Saudita se llama Mohamed. No, pero ya me lo quitaron. No, porque me fijé hoy. Y después, no, pero antes tenía como la mitad, cabrón. La mitad de trios era el pavo ese, o más de la mitad, por un trio, ¿sabes? Escucha, y a Toxic, que es el que juega con King, bueno, ahora yo no juego más, pero el que juega a trio con King,
el loco tiene como, no sé, 80k de power ranking, algo así, y vos decís, what the fuck, ¿cómo tiene tanto? Y te metes y es porque hay como tres personas con el mismo nick que él que le suman todos los puntos a él. Sí, está en la mierda, pero en la mierda. Desde que Rosenfall no está. Hay torneos que te cuentan como muchísimo de power ranking, ¿eh? Invitacionales que te cuentan, yo que sé, un KDPR por la puta cara. Escúchame, el Quinten, el de Navi, en la Katowice, hizo el peor torneo que le he visto jugar a nadie en mi vida. Te lo juro, ¿eh? Yo no sé cómo el Quinten ha entrado a Navi, no. Te lo juro, ¿eh? No. Bueno, respeta. No, o sea, no es malo. Pero digo, que cuando entró a Navi no hizo nada, ¿sabes? El otro día estábamos jugando rotativo y parecía un bot de Play 2. A mí bueno no me parece, pero bueno. A mí me parece decente, a normal y corriente. Tampoco me parece Jesucristo. Ah, es verdad, se clasificó a la World Cup el Quinten, ¿no? Sí. Claro, pero te digo que en la World Cup se clasificó una semana y esa semana se clasificó a la World Cup. Y no se clasificó en ninguna otra semana. O sea, no te digo que no haya hecho ningún top. Como Prisio. Pero, no, a ver, no es ni que ni se clasificara una semana. Es que Prisio a lo mejor se clasificando en dúos o algo así. Pero él ni en solos ni en dúos, solo una vez en dúos y esa vez se clasificó. Hay gente que dice, no se escucha casi al Jove. ¿Jove? Hablamos fuerte, Jove. ¿Estás aquí? ¿Chovetti? No. Es por el stream que lo tenía muteado. Oye, clasificarte a la World Cup tampoco es un logro de la puta madre si te clasificaste y después ni hiciste nada, o sea, qué sé yo. Ya. Yeah. Está bien, tenés 50k en el banco, pero qué sé yo. Hombre, ni tan mal, ¿no? O sea, yo te juro que respeto mucho más a gente como Vela Eu, que ese chabón no será el mejor mecánicamente, pero es constante, top 10 en todos los torneos que hay en solo, en dúo, en trío, en squad. No sé. Vela va bastante volando, ¿eh? Yo al principio decía, ¿quién es el bot este que nos hacían contest en tomate además? Y siempre perdían en early. Todo el mundo le tira mierda al Vela, y a mí no me parece malo. Y luego le veo jugar el trío y digo, este pavo... Es que tiene un IQ que no, ni él sabe. Tiene como 40 años el chabón y tiene un IQ que ni él sabe cómo... 40 años, tío. El mando. ¿No tiene un hijo el Vela ese o no? ¿Cómo va a tener un hijo? El Bloodex tenía un hijo. Yo creo que tiene una armandía o algo así, hermano, que sí. Pero no para de pegar headshot con el infante y el Jovetti, ¿qué pasa, man? Pero qué sé. Pero. Pero, brother, ¿qué es esto, man? Hermano, estoy jugando. Pero, no sé qué estoy. Es que no sé, tío. ¿A qué estoy jugando? Estaba jugando, yo qué sé. Tú, Hydra, no tengo cena para hoy. A mí me habla. Estos periféricos de Chrome, a ver, Lucas, por favor. ¿Me envías una pizza? ¿A casa? ¿Pizza y qué? Pídesela a TQ, jefe. Sí, literal. Sí, madre mía. ¿Vos viste el tracking? ¿Vos viste el tracking? ¿What the fuck? ¿No viste el tracking que acaba de hacer? ¡Qué locura, hermano! Sin dispararle la mira, lo siguió como 2 segundos. Pero no lleva el nuevo, ¿eh? Eso sí, yo ve. Pero se nota muchísimo. Pero vos no viste el tracking super smooth. Se nota muchísimo, hermano. Pero muchísimo, Lucas. Pero fue un tracking de un tipo que jugó Kovacs, el Aimer 7 ese toda su vida y no jugó encima, otra cosa. Hay un bug ahora en PC que puedes tener aim assist, ¿sabes? Sí, lo he visto. ¿Cuál es? Nada, pues pillas un mando y en el mando hay una cosa que te... Es como que se te gira el mando solo, es una cosa rara. O sea, que si hace un movimiento pequeño solo el mando. Es una movida. Y tienes que hacer ese movimiento y ya lo tienes en... ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, chaval? ¿Vos sabías que hay mouse que funcionan como mandos? Creo que ya lo fixaron eso, pero no sé si funcionó. No sé, pero es que se notaba muchísimo, lo del tracking en PC. Pero el bug este es una burrada lo que se nota. En Season 5 Broken había un bug. Bah, no un bug, eran unos mouse que funcionaban como controles. Pero era un mouse, literal. O sea, te lo detectaba como si fuese un control. Y tenías un aim assist, hermano, que no te das una idea cómo. Ha vuelto Tifo. Sí, lo hemos estado viendo antes. Van a jugar el torneo de Squads y Moving Zones, sí. No está teniendo tantos viewers el Tifu, ¿eh? Yo pensé que iba a volver y iba a tener 200k o algo así. ¿Cuánto tiene? A ver, tiene 28k, ¿no? Pero Tifu... ya. No es mucho, ¿eh? En verdad. No, 28k para él no es prácticamente... No, nada. Claro. Hermano, dale una semanita y vas a ver a este chico. No, es que al revés. Hoy debería tener el loco 100k porque toda la gente está hypeada con que él vuelva y no sé. Hermano, es que si no hay hypeado porque vuelva, ¿eh? Yo lo veía todos en Twitter, al de Fortnite Guy. Oh, guys, Tifu is coming back. No sé qué, todos ahí. Ahora, porque está jugando
dejado movings también, ¿no? Puede ser. Telepizza Domino's, Domino's, Monty, claramente. Además, o sea, de lejos. ¿Viste lo que discutíamos el otro día, Lucas? Que nos empezaste a hacer escenita, que se podía smurfear, no sé qué. Lo banearon al Aidan por smurfear. ¿Quién estaba? Ya, pero es que el Aidan estaba, o sea, no sé, de repente se hizo 41 kills y le banearon. Pero amigo, te banean por el simple hecho de smurfear, no puedes decirte 41 kills. Ya no se puede smurfear. Pero no sé. Hay un sistema que si te detecta que tenés mayor habilidad, la cantidad de puntos, te banean, literal. ¿Mayor qué? Que hay un sistema nuevo de Epic. Lo explico el de Fortnite Guy este de mierda, que si tenés tipo... Si tenés una habilidad mayor a no sé qué mierda, te lo detecta Epic como que estás grifeando los bots y te banean. Dios. Nice. Luca, ¿vos sabías que podés hacer tipo patrocinio con locales de comida? ¿Ah, sí? El Encita tiene con el Goico Grill, creo, algo así. ¿Cómo? Sí, ella me pasó una vez. Que les mandás un mensaje y les subís una historia y tipo te dan la comida. ¿Qué dices? Hermano, creo que tenés que ir a comer ahí. Te vas a poner bien, bien nasty, te lo digo. Que va, que lo hago de broma, no me cae mal, ¿verdad? Te vas a subir 5 historias al día del puto Yukeira. ¿Qué dices, hermano? A mí me lo pasó Elena hace mucho tiempo. Lucas, el nombre de Yukeira viene de la península de Yucatán. Sí. Lo he estado pensando mucho, te lo digo. Sí. Estos días. Y digo, hostia, pues puede ser. ¿Pero te acabas de enterar ahora, Broken? Sí. ¿En serio? Yukeira, ¿de dónde viene Yukeira? Y maybe es de Yucatán. ¿En serio? ¿Entonces tenés 10k de followers para que te den de comer gratis? ¿Cómo? No, ¿en Instagram? A ver. ¡Chavales! Puedo... Seguidme en Instagram. ¿Estás subiendo seguidores en Instagram o no? Sí. ¿Pero tú posteas en Instagram o no? Sí, todo el día sí. De su cara horrible. De la barbita ahí, cuando va la propia. De la barba. Ah, pero estás busteando de lo bueno en Instagram, ¿eh? Habrás hecho 1000 y pico en, no sé, 3 días. Sí, tengo 3K ya. ¿Pero por dónde los spameas? ¿Por stream nada más? Y por Twitter. Bueno, tenés que empezar a dar más bola al canal de YouTube. Si no, te vas a convertir en el típico streamer conocido que el YouTube tiene 1000 suscriptores. Live. ¿A YouTube? ¿Tú crees? Amigo, YouTube es lo que te abre las puertas para el día de mañana. Viene una marca y te quiere pagar mucha plata por una promoción en Twitch. ¿En serio? Sí. ¿Vos te pensás que yo empecé a hacer tutoriales en YouTube? Si no, lo hubiese hecho. Hermano, la Esther Expósito estaba demasiado flying, aquí. ¿Qué te sucedería? Uf. Es que he visto una foto y he dicho, madre mía. A mí me parece una mujer que está buena, pero la overreactean demasiado. Hermano. Yo he visto féminas argentinas que al Esther Expósito le pegan 4 vueltas. A ver. ¿Puedo pasar link? A ver. Estás pasando los links. ¿Podemos comportarnos como personas y no como simios en stream? Yo soy asexual. Claro, y yo también, Nidra. Yo me defino como una planta ahora mismo, te lo digo, ¿eh? ¡Ay! El otro día, a ver, me interesa comida gratis. El otro día, Susana dijo que muchas marcas le contactan para trabajar juntos, pero que le exigen tener contenido en YouTube. ¿En serio? Bueno, yo le hacía la fotosíntesis a este. Pero cálmate, hermano. No sé, tío, es que me acabo de fijar y digo, ¿cómo se hace el bug del aim assist en PC? Con el no sé, U1. Cuando me entere lo voy a subir a YouTube, así que. Que no, que estaba en Reddit, creo. Yo últimamente a Reddit no le estoy dando mucho. O vendría a ser mucha bola. Es que la gente empatiza a Lucas, tío. Este Expósito es una diosa. Pues obviamente. Es que son gente. ¿Cómo? Gente de cultura. Han baneado a Aidan por jugar en Smurf. Es joder. ¿Hace cuánto se lo dije, Broken? ¿Cuánto? ¿2 minutos? Sí, nos han enterado. O sea, un poco de lado. ¿Cómo? Aidan, te dije que vos el otro día nos decías que no te baneaban por usar Smurf. Te banean ahora. Y lo banearon a Aidan. ¿En serio? Sí. Al Pepe le van a banear todas las cuentas, man. Pero solo si juegas un game en Smurf ya te banean, ¿o qué? No sé cómo es. O sea, no tengo idea. Será en stream, ¿no?
Según dicen, no, según dicen, es porque tienen un nuevo mecanismo que te detecta. Es como el LOL cuando te detecta que estás. No. A mí no me detecta el mecanismo. O sea, no puedes tener smurfs. A ver, poder podés, pero no sé. Si ven que te hiciste 41 kills con 0 puntos, o sea. Es que es muy vasto, 41 kills, ¿sabes? Que... ¿Qué sé yo? Yo ya creo que es alerta de cheater eso, hermano. Pero qué feo, ¿no? O sea, no sé. En el LoL puedes tener smurfs de toda la puta vida. En teoría poder podés, pero no era que... No, en el LoL 100% puedes. O sea, no... Pero no era que habían puesto una mierda de que si detectaban que eras mayor elo al que vos estabas, no te no sé qué, que no podías saltar divisiones, no sé qué, esto y el otro. Habían dicho eso hace un tiempo. Que no. Estás mentido, Hydra. Sí, que te digo que el Riot da smurfs a los pros para que... Pero eso es diferente, eso son cuentas de Riot para ellos scrimen en Corea, por ejemplo. No, y en EU también, ¿eh? Sí, pero se las dan con MMR Challenger, amigo. Las claro, cosas. pero igual... O sea, igual tienes que jugar contra gente que es, yo qué sé, Diamante 5, ¿sabes? Sí, entiendo, pero bueno. No sé, habían explicado hace mucho tiempo en el LoL, no sé dónde mierda lo leí, que si detectaban que tenías un... Era como el Fortnite, si detectaban que tenías un nivel como que te penalizaban, no que te baneaban, sino que, no sé, te hacían algo raro. Tú, el Jovedio a flying, ¿eh? Pero ya son de 5, no son hierro ya, pero no sé. O sea, estás jodiendo la experiencia a otra gente igual. A ver, igual que el... Por eso siempre me pareció raro que se puedan usar smurfs en los juegos. O sea, ¿cuál es el chiste, no? Pero tienes que tener alguna opción de... O sea, lo que no puede pasar es que si tienes colas de 45 minutos como había en el LoL, pues normal que la gente se haga smurfs, ¿no? Para poder jugar, ¿sabes? Para no tener que esperar una partida 45 minutos y que te troleen la partida. Que había gente que se dedicaba a eso. Entonces no. 9, by the way. Claro. Rati RL, let's go. Mira, me regalas la skin esta de la tienda. No. Que me ve cara de banco, man. Pues un poco, eh. Con todo lo que robaste en ese 2B corta, man. What the fuck. Me hincha pasta, cabo. Ese 2B corta, me parto la polla. Yo le digo así jodiendo, gol. ¿Cómo que no, güey, chaval? ¿Qué te crees? Yo también lo de ese 2-1, lo dijo de jodiendo. ¿A qué hora es el torneo? Pues en teoría debería estar empezando ya. Pero... Está lo de War Legend. No le sigo, tío. War Legend. War Legend Net. Lil de S2B corta. Lil porcentaje. Igual no entiendo para qué hacen torneos de squad. Si el otro día hicieron uno de trío, que estaba bastante bien a mí. Sí, la verdad que lo prefiero, ¿eh? Porque para que te pongan uno este sin moving, es que tócate el... Warley en TFN, hace 3 meses, hace 8 días... No. ¿Te pillaste la skin nueva? No, tío, no me la he pillado, tío. No me la he pillado. No sé si me la va a pillar, la verdad. No te gastes más plata en el Fortnite, ¿no? Ya, no sé. Es que el Fortnite no es como el LoL. En el LoL te metes 30 euros y te puedes comprar 6 skins. En el Fortnite te metes 30 euros y te compras una y un baile de mierda. Yeah. Que tiene un tomate, o sea. 800 la que está en la tienda. Son 8 dólares, broken. O sea, parece poco, ¿eh? Pero... Ya, yeah, es que por 10 pavos tienes una skin legendaria en el LoL. Un poco más. Un poco más, sí. Un poquito más. Son 5 una legendaria. O sea, no sé. Ah, no, las legendarias de 1800 y pico, ¿no? Sí. Toma. Entonces no. Una, sí. ¿Cómo funciona? Le cash. En el LOL. En el LOL, nada. Te metes plata y te dan tipo Riot Points. Que por, ya, 30, pero... euros, por 30 euros te meten, no sé, 13.000, algo así. Y con 13.000 te compras como... Las skins más caras son tipo las legendarias, las épicas, toda esa mierda que valen tipo 900, 1800, 390, creo, ya ni me acuerdo los precios. Ni puta idea, pero... El tema es que con lo que vos te compras una skin del Fortnite te puedes comprar como 5 en el LoL, ¿entendés? Sí. Y es caro, pero está bien. De algo tiene que comer los de Epic, hombre. A ver, Diego. A ver, Diego. Una cosa es comer y la otra es cebarse, ¿sabes? Sí, ver, están, o sea, de banquete, hermanitos. De algo tiene que comer los de Epic. A lo mejor no comen otra cosa, te lo digo. El año pasado hicieron 5.500 millones de euros, o sea, No, 5.000... Sí, 5.000 millones.
5 billones de euros se hicieron. Sí. Pues ni tan mal, ¿no? Una más que millón, no sé cómo se dice. ¿Quién de los dos es peor? Yo creo que billón. 5.000 millones es un billón, pero en EU. Sí, es verdad, nos está escuchando. Ok. O sea, perdón, en NA, no en EU, joder. En EU. O sea, son 5.000 millones, o sea, literal. No sé cómo lo escuchas. No, it's not. Hostia, 5 billones, hermano. Let's go. Ojo. 5 millardos. Millardo. Millardo. No lo digas, Lucas. Millardo. ¿Qué estoy escuchando, hermano? ¿Cómo se llama millardo? ¿En serio? ¿Cómo se...? Es un billón americano, ya está, un billion. A billion. Minardo. Minabo, sí. ¿Quién es Mongral español? Pues sí, Lil Mongral. Lil Spanish Mongral. Confía, porque es muy fácil, pero no tanto. ¿Quién quiere uno de los...? Buena, baby. Toma, 208. Duro. What of course. Un billón de NA equivale a 1.000 millones. Sí, pero ¿cómo se llama aquí? Minardo. Millardovich. Parece la Cuscobar. O sea que si... Minardo. Minardo. ¿Tiene lenguaje de la Cuscobar, mi ustedes? ¿O qué pasa? Minardo. Minardo. Minardo es como una mina muy... ¿No? Una minarda. No. Minarda. Minardo. Alta minarda. Guau, me ha fallado el yoga ahí. Le he hecho cero de daño en todo. Chovetti para construir con dos botones de plástico, la verdad que bastante bueno, ¿eh? Not capa, chavón. Sí, sí, yo, sí. Sigo sin entender cómo puede construir así con dos botoncitos de plástico. Dile a Hydra que no repita más lo de los vídeos, capa. No sé. ¿Qué dije yo? No sé. Yo hasta ahora no hice spam de mi video nuevo que acabo de subir, ¿eh? O sea, no puedo mentir. Que por cierto está en YouTube. Sí. Ya saben en dónde. El código no hace falta decirlo porque lo pueden ver al principio. O sea. El código TQ-Lucas, chavales. Sí. Me ha empezado a saltar mucha gente con el código. Muchas gracias, by the way. A toda la pena. ¿En serio? Peña. Sí. Yo spameo el código como un enfermo, nadie lo usa, son unas ratas mis... Pero cálmate, Hydra, hermano. Lo spameo menos que el código Isaac ese y nadie lo usa, man. El código Isaac, ojo, eh. Keep strong. ¿Pero cuántos soportes tienes? No lo sé, nunca lo miro, tío, yo nunca lo miro. O sea, no, yo tuve, en una época tuve 10.000 y ahora tengo 500, pues te suena. Está muerto el código, creador. Al menos para mí. 10.000, hermano. En la época del por 4, sí. Ah, bueno. Me podía haber comprado un Lil R8. No, mentira, tanto no, pero. Sí, mentira. Ojalá, amigo, tener la plata para un R8, ¿sabes qué? Pues yo no me compro un coche, bro. Me compro una casa. Eso yo también, obvio. Si yo el auto ni lo uso. La última vez que salí de mi casa creo que fue... ¡Díselo, Amcho! ¡Gracias! Código TQ Lucas en la tienda. ¡Let's go! Igual, acordate que si cambias el código se te van todos los supporters, ¿eh? Ya. No, si es que no lo he cambiado aún. Que lo sepas, ¿eh? Pues yo cuando tenía el de 9Z, ahí sí que tenía muchísimo. Y cuando lo cambié, se notó la diferencia. Pues TQ Lucas para toda la vida, ¿eh? No serás de TQ, pero bueno. A ver, es que no sé cuántos tengo. ¿Se puede mirar eso? Sí, fortnite.com/creators. No lo mires en el stream. Ya. No se puede mirar. El número, pero no lo que ganaste. ¿Cómo? ¿Qué puedo decir? El número de gente que te está apoyando, pero no lo que estás ganando. Ah, vale. En ingresos, ¿no? Creo pues... que sí. Tengo 88 seguidores. Duro. Bueno, modesto. Modesto, streamer modesto. Bueno. Keep working, my friends. Mira el Discord. Mi código está washed ahora. Espera. No lo muestres, no seas pelotudo. Claro que no. El solapa me va a banear, si no. Buah, le di ingresos totales, eh. Pero esos son totales en un mes, ¿no?
No, esos son totales de toda la vida lo que hizo con el código. Ojalá fuera lo del mes, se lo da abajo. Ah. Está washed mi código ahora igual. Está muy washed, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿500? Sí. A ver, ¿es un golazo? No, mira cómo marca. Pues vaya. Pero bueno, me alcanza para el globo de los dos días. Yo tengo una mierda. Es que el código antes era mucho más fácil, man, porque el código antes decías el tuyo y de la nada salían 6.000 personas que se gastaban plata con el código. Y ahora nadie gasta plata. O sea, tenía que ser muy grande para que la gente use tu código. Ya. La gente se ha olvidado ya de todas formas con eso, ¿eh? No, es que la gente no gasta más plata en el Fortnite, literal. O ya, sea, también. A ver, gastan, pero mucho menos. Antes se notaba. Porque antes, no sé, veíamos mi código y el de Seco, y Seco obviamente me sacaba muchísimo. Gracias, Muñoz. Pero... Ya, encima antes eran skins de mierda todas, ¿eh? Todas las skins eran un poco mal. 7:30 dice Diego el torneo. O sea, que empieza ahora. 7:30, joder. Qué pesadilla. Cuando salieron las futbolistas... Dios mío, hermano. Yo ahí hice dinero con las futbolistas. Es cuando creo más... Creo que nunca me había gustado tanto el fútbol en mi vida cuando salieron los futbolistas. Sí, sí. Más español que nunca. Argentino, papi. Messi, mejor que Maradona. ¿Y esto qué tiene que ver con España? ¿Quién está hablando de España? Yo he dicho España siempre. Siempre voy a España. No, arriba Argentina, ¿no? Pero mira. Mira sí, la Luisa, ya, es que es eso, Legend, tío. Claro, es que yo te entiendo. Es lo que dice Legend, que se quita cada dos semanas. Es que no se te... Legend, pero nada. Se nota igual que la gente... Algo, yo no meto un código normalmente. Yo tampoco, tío. Es que es eso. O sea, es lo que dice Legend. Código, tío. Yo lo compro y ya está. Si se te quedara el código permanente, creo que la peña haría muchísimo más dinero. Sí, no sé por qué se cambia cada 15 días, o sea... Duro, yo, Betty. No me lo creo. Dios. ¿Qué ha pasado? Que ha matado a dos con una trampa. Puso una trampa y los dos se metieron en el mismo cubo y los mató. Mira, queda yo, Betty, contra Quinten, contra Belly y contra Borgo, creo. Tío, se ve muy mal el stream de yo que he comprado mal de Belly. Pasa que Jovetti tiene cámara y eso te distorsiona los frames. No, yo digo, el color es súper raro, tío. Yo ves un escándalo, es muy bueno, tío. Yo te juro que no podría, tipo, jugar en control. No podría, man. No sé. Me dolería mucho los dedos. Tiene que hacer una handcam, tío. Yo tengo que poner la cámara, que nadie la pone. Lil Velvet. Cuando pone cam, pone handcam. Es que vaya ratón. ¿Pero es verdad que se le rompió la cámara o no? Creo que sí, pero... ¿O es que está en modo vergüenza y no quiere mostrar le bigot? Le bigot. A ver, entiendo que esté en modo vergüenza, pero se le rompió, creo. ¿Pero por qué os da vergüenza? No sé. Hermano, Lil Puerta... Y una a mí no es que me da vergüenza. A mí que me pone incómodo, tipo, estar con cámara. Cuando estoy jugando... Buen inglés del Giovetti, ¿eh? ¿Qué ha dicho? I always won. Sí, la verdad que se nota que está en el hecho. Yo siempre ganaba. ¿Cuándo volverá Borwen a streamear? Pues creo que esa es una pregunta que le tienes que hacer a Borwen. I always won. El Borwen no quiere streamear porque dice que quiere dos PCs. Hermano, eso es full excusa, ¿eh? O sea, sí, de verdad que obvio que es full excusa. Obvio que es full excusa. Si tenés ganas de streamear, vas a streamear como sea. Claro. Obviamente, sí. Yo creo que ya suda, porque antes era como su medio de vida, pero ahora con Face cobrando 10k, pues se le da igual. Bueno, tranquilo, ¿no? Relájate. Relaja, Yuk. Le Yuketan, relax, the tits. ¿O no le gusta streamear? Yo que sí, hermano. A mí, por ejemplo, puede ser. A mí me gusta streamear. El tema que... no sé. A mí me encanta. No me gusta estar todos los días. ¿No? Tipo, me gusta estar de chill. Pasa que yo hace 6 años vengo haciendo stream, man. Ya estoy como medio saturado. Ahora me volvió a agarrar las ganas. Igual hace 3 días no prendo, pues. Estos últimos 3 días estuve todo el día en la calle. ¿Has salido? Sí, a las fotos esas de Movistar, después un montón. Ajá. De... Ahora tengo novia, ¿entendés? Entonces es como que... Una mierda. ¿Me vas a tener novia? En la mano izquierda, jefe, ¿sí o no? Bueno, si no me crees. ¡Dios! ¡El tranqueo! Bueno, si no me crees, está bien.
¿Qué vas a tener, Nobre? Está bien, man, no me creo, what the fuck. Mano izquierda de toda la vida, a mí también me pasa. Pero si no sales de casa, ¿cómo vas a tener novia? Tiene que ver, man. La conocí por Tinder. ¿Es por internet? Sí, o sea, es anime y es otaku, me lo ha dicho. Sí, es por internet. O sea, es novia de esas de cuando tenías 13 años, que... Le pedí matrimonio, en el, le pedí matrimonio en el WoW. Estamos casados en el WoW. ¿Qué líder es zurdo? Te voy a hacer zurdo, bro. Pero, ¿por qué es ese doble headshot, hermano? Es zurdo para lo que quiere. Zurdo cuando me rompo la derecha, ¿no? Ay. Buah, es que se ve... Buah, iba a decir una locura. Duro. Lil Jabo, sí, sí, sí. Si hay gente poniendo Borwen gana 10k, ¿ves lo que creaste, Lucas? Es que... Imagen de Borwen que no existe. Lucas, ¿puedes decir afa? Afaerte, no, no, no. Por favor. No. Es el nuevo lenguaje de la Coscu Army. ¿En serio? Afuerte, sí. Afuerte, amigo. Afuerte. Yo no puedo creer. Afuerte. Yo no puedo creer que una persona de tu barba, de respeto, que esté hablando. Buenardo. 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 Estás de ruta, Bebeto. Es que no entiendo nada de lo que me... No entiendo nada de lo que me dice la gente. Ay, que no puedo. Estás de ruta. Que me lo imagino, bro, que con 14 años... Mira el kick. A fuerte. ¿Pero qué es eso? Yo te lo juro que en 2 años soy argentino de pura cepa, ¿eh? Capa. A fuerte. ¿Pero qué significa? Nada, es como un... no sé. Como lo de gobierno. Como lo de gobierno. Sí, es como una palabra, man, que usan. Es como una jerga, es como cuando te dicen de rúcula. O estás de nazi, rúcula. Estás de nazi. No sabía que dicen estás de nazi. No, lo de rúcula es una... yo qué sé. Es una desgracia al castellano. No. De nazi breo. Es que no se entiendo. Nada, déjalo. Tiago ya está en modo retrasado. Yo cuando lo conocí era una persona con futuro, todo. Da igual, ya futuro tiene porque cobra más que lo que voy a cobrar yo en 50 años, ¿no? O sea, vamos por parte. Pero en modo retraso madurativo, él ya. En 13 años ya debe tener 12. No, 12 no. 6. King que acaba de nacer, ¿eh? Está fetal el King. O sea, yo me cago de risa porque King acaba de nacer, no tiene ni pelos en los huevos y el otro día subió una historia que se compró un Audi. O sea, es que I'm done, ¿entendés? I'm fucking done, hermano. I'm fucking done. Y yo pagando mi piso modesto ahí, chilling con el perro. Modesto. ¡Hijo de puta, Giovetti! Vamos a poner al Diego. Afuerte. Buenardo, Bebeto, de nazi, de rúcula, de nazareno. De nazareno. ¿Qué pasa? De nazareno. ¿Qué pasa? Shishplau, Nanu. Hidra, ¿estás bien? Buenardo. ¡Buenardo! ¿Yo qué tengo que ver? O sea. Yo no he creado esto, lo juro. ¿Qué vas a ver? Si lo creaste, hermano, si sos catalá. De Nazaret. ¿Perdona? ¿Vos sabías eso? ¿Vos sabías eso, Lucas? Hidra está de rúcula, ¿pero qué significa de rúcula? Nada, que sos repicantoide. Espinacas, hermano, estás de coña. Es que sos repicantoide. Repicantoide, pero qué... La baja hasta el Nether. ¡La rebaja, amigo! Para, ¿vos sabías eso, Lucas? Que el Broken tiene una skin del Minecraft que es una morsa con una bandera de Cataluña. ¿En serio? Te lo juro, por Dios. Repicantoide. I'm done.
La eleva una locura. Si tú esta gente. Estas squads que estás viendo de Diego, Jove, son ya las oficiales, no, Alvarito. Esa es otra, de ruta. ¿Pero de ruta qué es? Pues tú estás de ruta, Lucas. No sé si me entiendes. ¿De ruta qué? Esto es como hablarle a mi papá o algo así. ¿Pero qué? ¿De ruta dónde? Es que el Lucas piensa en rutas y de tiranosaurio, lo... dice uno. ¿Pero qué es eso? De congelador averiado. ¿Qué es como estar flying? Es que no me fío. Es como la New Religion, ¿entendés? Que vas de ruta, hermano, Lucas, que no te rayes. De rutardo. De rutardo. De rutardo, amigo. La sube hasta arriba como España, esa es. Esa está muy bien. De Rutini. ¿Quién es el de la derecha? Geber. ¿Pero qué hacen jugando con Cooler Geber? ¿Por qué son no? Random los, ¿son random los squad o qué onda? ¿Yo? No, pero el left eye se lleva con el Diego, creo. El Diego. No sé. Es como, cuando, es como cuando Diego te dice... ¿Para cuáles son las palabras así de Diego? Tipo las más significativas. Mypox, a ver, te lo digo porque he estado 6 meses con él y ha sido un... Pero Mypox ya es como... Se entiende que es pito, ¿entendés? Pero otra. Buah. El otro día estaban con Libertad Presos Politics. No. Palabras así que diga él. Pero son cosas que dicen rollo random, hermano. No. O sea, no, pero las que él dice Herman normalmente, Hero. Que la gente... Hermaniro, bueno, eso igual. Eso. No sé, tío. De Ruculini. O sea, que yo te diga Hermaniro es más entendible que te diga, no sé, de Nalbandián o de Ruta. De Nalbandián. Cállate, de Nalbandián. De Nalbandián, no, sí. Pero ¿qué tiene que ver Nalbandián con esto? Nada, es así la jerga. O sea, es así de Nalbandián. Es así la puta jerga, hermano. O sea, no hay respuesta para la pregunta. Vos solamente lo tenés que sentir, ¿me entiendes? Epicardo. Mejor squad de España, la de Giants. Sin saber la de TQ. ¿TQ ha encendido o no? ¿Cuál va a ser la de Giants? ¿Va a ser Serenexo? Serenexo. Serenexo y... Serenexo, Jorge. Teddy Plush. Ted Player. No han encendido, Tinkeso. En directo, última vez hace 4 días. Flojete. Y si no hay nada para jugar, amigo. Viernes de chilling con Naranjo. Bueno, pero enciendes el lunes y el martes, digo yo, ¿no? Yo solo me lo pierdo, ¿eh? Viernes de chilling con Naranjo. Viernes de chilling con Naranjito. No streameo. No streameo. Qué locura. En pista. Broken, Bebeto. Dime, soy de ruta aquí, flying. ¿Se podría decir que hoy estás de Nazarena Vélez? No. ¿Cómo Nazarena estás? Vélez. Estoy... no sé. La bajo. Vas de rúcula. Las dos palabras más importantes de la Coscu Army son Nidea y Dou. No, ni idea. Ndea. 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 Dou. Se pronuncia Nea. Nea. El Dou es muy típico, ¿eh? Tú dices Dou todas las veces, Lucas. Seguro que te interesa. Dou, Dou. Dou. Qué buena. 0-2 pierde el Madrid. Gracias por la información. Hellraiser Vic juega en este torneo. No sé, Zanax. Zanax. Estamos viendo un torneo de pública. Se comenta un poquito aquí. Uy. Vamos a poner a Belvis porque a Diego se le ve como a mi polla. Muy poco. ¿Quién es Hello Instinct? No voy a que haya alguien que se llama Hello Instinct. Uf, se ve muy bien el de Belvis, Que sí. Yeah, no sé qué tienen los colores, pero... Pon a Jove. No, ponemos a... Vamos a ganarlo, pues. Pero esto cómo va a ser, o sea, si te matas a alguien no te da curas, tío. Es que, muy duro esto. ¡Two teams! Oye, ¿cómo en serio? Hay 90 personas. ¿Qué está pasando? Yeah.
I'm brick with you. Two kids in this house. No, es que van a morir sin Siphon y con dos equipos. Pero es que no puedes contestar esta mierda, ¿eh? Es que dos equipos, es que es trolling. No van a tener loot igualmente. No hay Storm Surge en público, ¿no? Es que, no. Es que antes Belvis me ha dicho que iba a ir a lo de las estrellas para pillar Storm Surge. Está aquí, está aquí, está aquí. Bueno, ven. El Orange Guy acaba de hacer un clickbait tremendo. ¿Un? Clickbait. Hizo lo del control, pero sin tener un control, porque se nota que lo está haciendo en mouse and keyboard, tipo que no tiene auto aim. Buah, mira la vida del Jove. Van white todos, dice. Ese sí que va a explotar. ¡Al Wokbar! El Jove, I don't have a weapon. A uno de vida y dice, I don't have a weapon. El puto Jove, tío. Sí. El puto Jove, tío. Hace un frío de estos como que, no sé. Me estoy muriendo. ¿Tienes frío? Si está de puta madre, Madrid, ahora. Yo tengo frío. Es más, no está el aire, no sé por qué, pero tengo el puto aire, pues. ¿Tienes el aire acondicionado? Hacen 24. Sí, es que tengo el aire prendido y me está dando en la cara. Ah, bro, pues a lo mejor ese es el problema. Me acabo de dar cuenta, bro, porque me estoy cagando de frío. Es malo, que tiene la paticueva. Diego se cagó y se fue para la nueva ciudad, eso no es cagarse. La nueva ciudad en squad. Ay, no hay loot para 4, ¿eh? Armas sí. Bueno. A ver, pillas las estrellas de este mierda. Que suba fly. ¡La trampa! ¡Bilbit! Y lo tapa. ¿Se la ha comido en serio? Pues que es una troleada. Hay reboot en squad, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. Pues están muertos. Es que aunque ganen, no va a tener nada. Está loco, mío. Está loco. ¿Pero a qué? ¿Qué es este juego? Es que hay otra squad. Es que han matado una squad entera y de repente tiene otra squad. Pero ¿y qué hace el face? El fase. ¿Qué va a hacer si está 4 contra 1? F Anesti. F Anesti. Chupi FN. Ah, se pueden quedar espectando toda la partida. Eso es lo bueno. Vaya nombre, estuvo on flying, te lo digo. Chupi FN. Bueno, poneme a Diegeiran. Diegeru. Ah, pero cayeron los 4 en Junk. Estos sí que consumen. Estos consumen heroína, ¿eh? Y de la buena. Y se lo contestaron, además. Una squad, se ¿no? lo contestaron, sí. Sí. Junk, dos, que estás de puta coña, ¿no? Dos squad en Junk. Let's go, hermano. Seguro nadie cayó fatal, imagínate. El mejor spot del juego. Pero es que la gente. Uf, los splits van a ser muy duros, ¿eh? Porque Diego está farmeando 8 de 4 picazos, tío. Porque bienvenido a lo que es un squad normal, man. Es que quedan 68 personas, ¿eh? ¿Te acordabas vos, Lucas, cuando te gustaba hacer las custom de trío cuando no había arena? Bueno, sí. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que yo me lo pasaba de puta madre, no tenía sentido eso. Encima, habían plataformas de esas. Me ponía a picar el metal que daba gusto. Es verdad. ¿En dónde había plataformas? En las plataformas aéreas. Ah, esas. Sí. Pero lo que tardabas en picar el metal, creo que podías... Buah, eso fue el parche del mundial, ¿eh? Qué guapo. Ese parche sí que ha molado, chaval. El de las plataformas aéreas nunca entendí por qué lo sacaron. O sea, entiendo que no sé, haya sido una mierda de la season, pero estuvo bien. A mí me gustaba. Estuvo guapo ese parche. O sea, había spots como Fatal que no tienen tanto metal, que con esa cosa lo podías hacer worth it el spot, ¿no? Ah. Yo landeaba en la nave esa en Gamépolis, ¿sabes? En Gamépolis, madre mía. Vuelo a Tigre de Bengala, duro. Que no está ni con tested pressure, madre mía. Pero en Gamépolis ustedes no callan en coso. En bloque. Sí. Recuerdo, pero digo en solos, cabrón. Ah, es verdad que son 1000 mats cada uno. Claro. Ah, en squads yo creo que va a haber muchos problemas de curas y de utility, tío. A ver, pero os comento que los franceses están jugando la Deutsche Cup esta. ¿Qué es la Deutsche Cup? Una copa de tríos que tiene Price Pool. No entiendo, pues están jugando una mierda de squad, es lo que no entiendo, o sea. Es que bueno. No está jugando en el LoLBoom, imagínate, a ver. No, ni el LoLBoom. ¿Tayach está jugando? Tampoco.
¿Duke? No. Pero nadie, ¿eh? Tú, el 72 hours me va a ir flying en squads, chavales. 67 personas y hay que comentar que va a pasar esto también en normales, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿No va a estar stacked? No va a estar stacked, porque es que... Wow. O sea, porque si hay tres equipos contesteando un pleasant, se mueren dos. Ya, pero van a haber muchos solos en late. Pero ¿qué? Muchísimos solos en late. ¿Y qué? Pero no va a estar stacked. El placement va a ser diferente. Si mira, sí, ahora quedan 68. Pero no tiene nada que ver esto, Lucas, con una partida normal. Pues yo creo que se va a parecer. No te digo que sea igual, te digo que se va a parecer. Yo creo que va a estar stacked as fuck. O sea, al principio creo que la gente va a ir de lago en squads, rollo, como al principio en tríos. Como en tríos, sí. Que la gente iba, pero muy mal. Pero... No, pero si ir de lado van de lado, ya. No, no, en tríos es que al principio era... Era duro. La SMG, niño. Sí, la SMG dorada, esa... Duro. Han puesto un pad, imagínate. Buena zonita, ¿eh? Para nada están muertos. Mira la vida del Dennis, ¿eh? Es que yo lo de caer Jung me parece troleada, encima contesteado, ¿sabes? Bueno, se me olvidó poner el sonido, tío, para ver cómo... Check the zone first. Meto el sonido y se pone el de Dennis. Check the zone first. Let's go to the zone. I don't see anyone. Okay. Going down this house. There's a chest there, so I'll take it. Uf, Gotham free. Oh, I'm getting shot. Vale, no. Power triple. I'll try and help you. I'm shooting back. I have chuck splash. Yeah, same. Watch out. Ah, no. Ese cofre está free. Vale. Mano, la zonita, Es que mira dónde cierra. Yo no sé por qué han bajado sin chequear dónde iba a cerrar, la verdad. Let's join. I have the chuck splash. Okay. And there are more ready for you, Diego. No sé, pero... Pero caían dos en la nueva y dos en junk. Ahí sí. Okay. How many bandages there? 8. Come. There are 12 here, 12 here. Ese sitio no está mal, ahora el junk. Me mola. No, porque puedes ir a la ciudad nueva. Fácil. Sí, la ciudad esa, si te cierra zona, te puedes hinchar a arpas, pero si no. Un poco coñazo. Come guys. We have to use I'm gonna still have this. Yeah, I got splashes as well. ¿Pero por qué no se juntan, hermano? ¿Qué están haciendo? Diego, tienes cientos de piedra. Pero más o menos de material van a ir igual, más o menos. No, porque tienen que picar el doble, sí. Entonces al final, más o menos es lo mismo. De no, match. No, vas a ver la risa que va a ser cuando te spamen literalmente dos teams o tres teams en squad. Gracias, Matix, por el Prime, tío. Es que en squad, si te elegía el server, nada. Estabas muy dona, No me gusta lo que lleva el Diego, Yo me quitaba las piñas esas y me pillaba los minis o algo. O vendas, aunque sea. No sé dónde está la zona, pero... Ah, vale. Duro, Lucas, ¿qué te parece landear Oasis? ¿En squad? Bueno, el problema es que creo que te van a ir tres squads ahí, ¿sabes? Sí. Pero cuando algún pro lo climbe, va a ser la hostia. Ya. Porque está mucho todo. Hostia, los explosivos, verás. Hostia, los explosivos, verás tú. Okay.
Tío, hay gente que no conozco de nada, que le ponen en el filtro. Y mira que conozco a... Podríamos haber jugado nosotros tres y un viewer. Este torneo. Pero hay gente, pero de nada, pero... Preocúpate, yo no iba a jugar esa puta mierda yo, Hola, soy Noel Gaming. Es que no conozco de nada eso. Con un mouse con 1200 DPI. Hombre, si te puedes bajar los DPI, Thiago, mejor a 800. Y la Sense, pues yo que sé, algo que de... No sé, algo normal. No te la pongas muy alta. Pero él dice que tiene 1200 DPI que está usando, o su mouse llega a máximo 1200 DPI. Pues si tu mouse llega a máximo 1200 DPI, te recomiendo, jefe, que ahorres un poco y te compres un mouse de el modelo. Otra calidad, pero... Bueno, igual tiene Thiago 9Z, lo más probable que sea argentino. O sea, no llega ahí. ¿No llega el modelo argentino? Tengo amigos que lo compraron hace 3 meses y en teoría llega y nunca llegó. ¡Boh! Así que... Argentina es un... es complicado. Sí, cuidado con lo que dices que te saltan, ¿eh? Pero saltan de qué, amigo. Digo, es complicado porque no te dejan exportar ni importar nada, man. Vale, vale. Eso es más allá de la gente, brothers. Es el tema del gobierno, del culo que hay. Yo uso 1600 de base, duro. Yo antes usaba 1600 también, poca broma. Y si coleas los minis, ¿qué, jefe? Diego, yo quiero. ¿Sabes cómo le tiro las 6 granadas a ese? Eso. Le hago gastar los pocos más que tiene en nitros. Yo no sé por qué me hace mucha gracia cuando Denis habla de inglés. Está blanco. Es que hay un pavo que está solísimo, ¿por qué no le pushean? Pero es que está solísimo. ¡Pero coge los minis! ¡Enfermo! Hay un viewer tuyo que creo que está medio enfermo, Lucas. ¿Por? ¿Qué buena marca, qué marca de PC me recomiendas que sea en torno a 4.500 euros? Pero pará, amigo, what the fuck. ¿Cómo te vas a gastar 4.500 euros en una PC, man? Seguro que se lo gasta en uno de estos prefabricados de Asus. Sí, que tiene una 1050 Ti y un i9. Es la robada, padre. 1.500 euros y... Te recomiendo que te metas a PC Componentes. Eres manito. El Diego. El puto Diego. No ha hecho nada con el Grenade Launcher, tío. A ver, no lo hicieron mal. Están pusheando a un equipo, mataron a uno. Ya, bueno, pero es que no ha conseguido nada. Ha tirado pepos de mierda. Tampoco mientes, hermanito. Oh, my God. Han estado flojitos, pero bueno. He hecho la labor. Están jugando un poquito separaduzquis, ¿no? Están jugando como si fuera la primera vez que juegan. Que posiblemente esas granadas las dejo ahí tiradas en el suelo. Me agarro los chubes splash, me los tiro. Claro. ¿Para qué quieren 9 granadas? O sea, dejalas ahí y las usas después. Hay 2 solo. Chavis. El left eye es como muy... Es IGL, ¿no? Es que le veo muy IGL al left eye. ¿Es francés el left eye? No, es sueco. Es muy buena peña, además, el left eye. Viva Red Computer, dijo Suja. Duro. Sí. El otro día dijo, si quieren un descuento de 50 euros en no sé qué mierda de Red Computer, no sé qué, la misma placa que empecé componente salía 700, en Red Computer salía 950. Lo mandé a la mierda al Suja. No tengo problema de decirlo en voz alta. ¿Tengo lo juega? Pues parece que no. Parece que no han abierto ni stream ni nada. No sé qué les pasa a los de Tinkeso. Si el Suja le dan un ordenador, chaval, porque el suyo va bastante mal. ¿Cuál es el equipo de Belvi? Baby. Anota, ¿eh? Ah, pero el equipo o el squad, dice él. Porque el squad es Jovetti, Orwen, Belvi. Y Pablo Chos. Es. Y Pablo Chos. No está anunciado todavía, pero bueno. ¿Por qué no? Que me está poniendo nervioso. No estará Prisio. No está Prisio. ¿Cómo? Under. Okay. Under the Musco, Diego. Behind the Musco. Sí. Baby es la organización de Belvid, pero el squad de Belvid es el que dije antes. ¿Cómo lo hacen con 4? ¿Se puede? Sí. Sí, obvio. Haciéndolo editar el suelo. ¿Van a hacer eso? Ah, la cama elástica. Vale. Ah, el que grabamos. Hay que grabarlo de nuevo, Broken, porque no se grabaron las voces.
flying, eh. Oh, oh my god. So much lag. Lo han tirado bien. ¿Me escuchaste, Broken? Sí, sí, sí. No se grabaron las voces, así que hay que grabarlo de nuevo, jefe. No puedes hacer un voiceover. Ahora me da un poco igual. Prisio se tomó semanas de chill. ¿Qué? ¿Cómo que semanas de chill? No sé, eso después es todo, Rubén. Ahora me voy a Valencia y le meto unas semanas de chill. Tienen que subir un piso al Marirus, ¿no? Ah, volvía, ¿no? Y es verdad. Uri no estaba. Alewar no estaba. Por. Creo que les dieron unos días de descanso a los chavales, nos había comentado el Lenaranjator. Mm. Es que realmente no hay nada que jugar. Ya, ¿desde cuándo la han noqueado? Pero como dicen los videos motivacionales, Broken entrena mientras él descansa. ¡Dios! Estoy de ruta. 500 mats, 500 mats. Take bandage, take bandage. I'm running out of mats. ¿Qué dice? Bandage, bandage. ¿Cómo que bandage? No sé por qué me causa gracia. Me causa mucha gracia la palabra que ustedes usan para las piñas, lo de puñetazo. No sé por qué. A mí cuando me dicen te voy a dar un puñetazo, como que me río. ¿En serio? Sí. No, yo no digo, te voy a dar un puñetazo, chaval. Bueno, pero así que lo digo. Es que me causa gracia la palabra, no sé, es como. No me intimida un carajo. ¿No? Mira la zona, Vas a ver el moving. No, la zona es céntrica, ¿no? Por eso. Sí, siempre cierra céntrica. Es que en ese círculo debería ser moving. Ya. Yeah. I might die, dice el Dennis. Está el solo, el pibe. Y dice I might die. Su puta madre. Pero es que esto es un poco troll, ¿no? Lo que es troll es lo que están jugando. Te va a meter un puñetazo en todo el pechamen, dice uno. No miente. There are three grenades on the floor, left eye. I'm going to throw one, just to check. At least three people. Nah, there's no one there. Be careful with the. Hydra no, streamer de la Coscu Army. Ojo. Sí, 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 sí. Pero que me fichen a mí. ¿Pagan los de la Coscu Army? ¿Qué van a pagar? ¿Cómo era? F... ¿Cómo era? Afuert. Es una comunidad, Afuerte. No es un club, boludo. Nada, vale. El Dennis es mi padre, el mío también. O sea, lo que más puedes conseguir es que te lleven a Nemo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Decís no, no, no hasta que ves 7 ceros en tu cuenta de banco, bro. Ah, bueno, eso... Pero bueno. Perdés a tus viewers de Twitch. Afa, afa. Yo nunca me fui porque no sé. Siempre me dio cosa tener pocos viewers. ¿Pero te ofrecieron? Si yo estuve en Facebook, amigo, mucho tiempo. Va, mucho tiempo, 3 semanas. Sí. Y para lo que era la época pagaban demasiado. Y dije que no porque pasé de tener, no sé, 1000 viewers en Twitch a tener 50 o 100 y dije nada, paso. No sé. Es que a mí, no sé, no me gusta. Es un tema personal mío. Si a vos te gusta más la plata que el stream y interactuar con el chat y todo eso... Pues... No, a ver, es que... Pff, depende, 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 depende. Depende mucho. A mí porque me gustaba más ganar menos, pero interactuar más con el chat y hablar y todo eso antes de tener un chat que no se mueve. Porque te estoy hablando de que literal... O sea, es depende del streamer, ¿no? Pero normalmente nadie se cambia de plataforma. Si es Nemo, sí, pues están todos en Nemo ahora. Tipo, Hancaster, yeah. Todos los 9Z, todo eso. Pero en Facebook estamos Oscurlod y yo. Uno dijo que si le decís algo bonito, Lucas se suscribe. Decirle algo lindo. ¿Quién? No sé, uno dijo, si me decís algo bonito... Me Marius, suscribe. Eres precioso. Te como la polla. Te dejo más seco que una tarde de verano, Marius. Díselo, grande Marius, let's go. Sí que hay Storm Surge, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo pensé que no había en... Hay Storm Surge, hay Storm Surge. Pone a Bob. ¿Y ahora qué? ¿Cierran el medio otra vez? ¿En el centro? Sí, sí, sí. Wow, auténtica mierda.
y va cerrando, tipo, va cerrando cada vez más chiquito. Si tenés el high ground ya ganaste la partida, literal. Claro, es lo que pasaba antes, sí, en las primeras squads. ¿Te acordás en la época de las squads que los, el chap ese sacaba el high ground y ganaba todas? Ajá. Es que literal no hay ninguna opción de hacer retake. Pulso, pero... No. El que tiene high no le hace retake. 100%. Para mí al revés. Tener el high en estas mierdas es mucho más preciado que tenerlo en un game ¿por normal. Eso? ¿Por eso? ¿Que aquí no haces retake? ¿Cómo? No entiendo. Que aquí no puedes hacer retake del high. ¿Cómo que no? ¿Con impulsos o no? Y ya, te saca también. En squads. No, creo que se salió él. ¡Ojo! Díselo, Adrián. Muchas gracias. Let's go. Se salen ellos por el lag. Ok, ok. Venga, Zana, chao, chao. Que vaya bien. Esto de las squads es una rúcula. Un poquito rúcula, sí es. ¿Qué tenías que contar? Ya lo contamos a hueso. Pon a Naite. Naite, 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 Naite. Es tan difícil, hay tanto que está pasando en squad, es insane. No puedes realmente outplay squad. Spanky just need mass and just play together. Everyone do the same thing. Pero está jugando tríos. Ah, está jugando torneos, este, vale. Está jugando con Noward y Mashway. ¿Quién es Mashway? Es bueno. Yo lo he visto en bastantes tops. Mashway. Mashway. ¿Cómo me suscribo con Twitch Prime? Estoy con el celular. Pues no sé, Thiago. Creo que con el celular hasta la nueva actualización no se va a poder. Pero si pones versión escritorio, sí, ¿no? Sí, eso sí. Si te, desde Google nada más puedes, Google Chrome. Ojo, el escribir la paz con la cámara del teclado, pero si no la tengo en el teclado. What the fuck? Lucas, ¿qué tal llevas ahora tu situación? Muy bien, Rubén. La verdad que muy bien. Me das el secreto para ser tan guapo. No sé, Zaler, tío. No sabría decirte. Creo que está un poquito. Un poquito stack de ese lobby, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Para hacer una una mierda invitacional con no mucho price pool, está muy stack, hermano. Ah. ¿Podrás ganarte la vida con Twitch o tienes planeado otras opciones? De momento, este primer mes me puedo sobrevivir con Twitch. Este primer mes. LOL. ¿Qué pasó? El Knight. Ah, lo voy a ir a lootear. J'ai un barret, nice. Hombre. Pero no va a perdre mucha vida. Yo creo que a Naite le da igual. J'ai un putain de stuff, les gars. Viens sur moi, Naite, viens sur moi. Je suis sur vous, les gars, ou je continue moi? Je hubiese hecho exactamente lo mismo que Isol. Si le va a tirones, le mao. A ver. Garde-le, je le mets après. Le va a tirones porque tiene mucha calidad en el stream. ¿Cómo quedaron estos, tú? Nah, murieron ahí subiendo. Top 10, el Diego. Pero creo que top 10 no te da nada, ¿no? A ver, top 10 en squads. ¿LOL? ¿Se le ha bugueado la grieta? ¿Qué? No, ¿la traspasó? Sí. Sí, es re normal eso. Me morí como 10.000 veces por eso. ¿Y qué torneo es mejor? Hombre, a ver, más competitivo es el de tríos, la verdad. Lucas, lo de Eretix escapa, claro que escapa. El otro día me maté por caída en la grieta. ¿En serio? Tweet de Fortnite. ¿Arena 2 para cuándo? No sé.
Parche mañana. ¿Qué decís que nerfean? ¿Qué decís que va voltean? Para mí la SMG esta la voltean. Sí, esta. Y si no es la SMG, esa es la silenciada, pero una de las dos la van a voltear. Sí, sí, sí. Yo espero que quiten esta. Es que es una asquerosidad. Creo que van a quitar esta, el batarán que ese, o sea, todo lo de Batman lo quitan. Creo que lo de Batman no lo van a sacar hasta que no aparezca el, la mierda de Santilte que dice que te va a cambiar la ciudad. Eso no va a pasar. Yo creo que van a poner el Tilted, el normal. Ojalá, el viejo viejo, estaría. Sí. El Tilted viejo era el mejor Tilted by far de todos. Pero bueno. ¿Cuándo cambian el este? ¿Qué cosa? Mañana, ¿no? Mañana es el parche. La Season. Ah, la Season. Después de Madrid. La semana que viene. Yo ni me puse, ni me puse a hacer misiones para lo de... Yo tampoco, tío, no tengo nada. O sea, no me ha motivado nada este pase de batalla, nada. A mí no es que me motive, es que yo un día antes me pongo a hacer todas las misiones. Pero bueno, como a ahora está Madrid de Games Week, justo. A mí me da pereza. Esta temporada ha sido la transición, una mierda, sí, pero una puta mierda. Esta temporada creo que fue de las peores temporadas que tuvo el juego. Tal cual, ¿eh? O sea, esta temporada... Nada de esta temporada me gustó, nada. A mí la anterior a esta, la de los túneles de viento, me moló mucho. Sí, pero el tema de los túneles... O sea, el tema de los túneles era que era muy difícil matar a alguien en el midgame. Porque rotaban todos con esa mierda y se iban volando y todo eso. A mí eso no me gustó. Se ha equivocado el Knight, no ha liado. Está muy stack eso, hermano. Ya, no sé qué dónde lo vas a piquear. Renta jugar más lo de tríos, o sea, ver más de lo de tríos. Uh-huh. Los squatches. Bájate, no, intenta hacer algo, Naite, si es que. ¿Cómo va la vaina? Pues lo de squats es un poco. Entre mierda y mierdón. Está más que claro que va a pasar eso. Sobre todo por las últimas zonas. Si las últimas zonas fueran moving, no pasaría nada. Pero es una mierda, porque no hay moving. Pero... No sé si sea el moving, después... hay un montón de cosas, es una mierda. Pero que sea de más pequeño el círculo ya está. Sí. Cada vez más chico en el lugar. Se va haciendo pequeño, se va haciendo pequeño, se va haciendo pequeño. Como antes, como al principio. Como el Fortnite de toda la vida. Me acuerdo de la primera vez que pusieron moving, hermano. Madre mía. ¿Te acuerdas cuando rompía todas las estructuras? Qué troleada, hermano. Madre mía. Yo me acuerdo en esa época. Qué locura se está diciendo, es que madre mía. Este juego hace una mierda, pero... What? Mucho tiempo. ¿Cuál se puede? Pon a Yuberi. Pero... están ya... Pero no están haciendo nada. Están en cola, ¿no? Es que para estar en cola veo a Naite. ¿Alguno sabe cada cuánto actualizan los capítulos de Peaky Blinders en Cuevana, man? Porque te juro por Dios que... La verdad es que me suda la polla. Buah, tú vaya F, se me había caído. No sé cómo... no sé qué has dicho de cómo iba. Que está siendo una mierda porque no hay moving. Ah, bueno, claro, porque es en... Ah, no, pero no... Es el squad normal, supo. Ah, por eso digo, sí, era en squad, justo he visto tres y digo, claro, pero han puesto el modo normal. No. Bueno, vamos a ver la doble cap esta. Oye, Hydra, ¿tú me quieres? No. ¿No? No. ¿Ni como un hermano? Sí. Ah, vale. Como un hermano me va. Sí, hace como 30 horas sin dormir, man. Me estoy arreglando el horario, pero me voy a morir. ¿Por qué? Ah, vale. Tiene lógica, entonces. Por lo de Movistar, que fui sin dormir.
¿Qué? Bueno, ¿se puede decir qué fue eso? Porque solo vi una story. No, no. El Knight te va volando. El Knight te va volando. Knight no, ¿la ha noqueado? No, güey, que la ha noqueado. Con el heavy. Bro, me quedé todo rayado con el Velvet ayer que me dijo que un coach no servía para nada, que simplemente no le molestaría tener un coach en su equipo, pero sin más. No entiendo por qué los jugadores desprestigian tanto el trabajo de los coaches. Porque nunca pues, tuvieron un coach. Pero porque nunca han trabajado con un coach, es que es eso, claro. Es lógico. Una persona que te dice que un coach no sirve es porque directamente no entiende no una tú. Mierda de un juego competitivo y además no tuvo un coach y no sirve para lo, no sabe para lo que sirve un coach. O ha tenido un coach entiendo, de mierda. Yo le entiendo. Yo le entiendo. No, yo no le entiendo. O sea, porque yo no diría que un coach, decir, yo no, diría que un coach no sirve para nada. Yo no, es verdad. Esa afirmación es muy rotunda. Sí, sí. Esa afirmación es muy de loco. Porque yo he trabajado con coach que no son ultra conocidos. ¡Ay, Knight! Se está muerto. Vaya paseo. Ah, y cae en el launchpad. Vaya paseo. No va a morir, tú. ¿En serio? Va a tragar. Yo caería en el drop, te lo juro. ¡Ah! No va, tío, el videojuego. Muy skilled, la verdad. Broken, ¿con quién vas a hacer squad? No me lo creo. Pero su hacker, ahora forma una squad de trolling. Bueno, pero no hay ni una mínima idea, algún nombre por ahí, un algo. Voy a probar con gente, pero. ¿Giris o españoles? Giris. Ok. Giris. No te full team, Gold callouts. Qué fachero el Jovetti, Ay, Hydra, me das cringe hablando en argentino. Si yo no estoy hablando, pedazo de tonto. No, Hydra no, Suja. Normal. No sé por qué dije Hydra. Además, te haga cringe que hable en mi propio idioma, o sea, what the fuck. No, estás, chaval. Te meto un pugnetazo, como diría el pugnetazo. 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 El Foy te dice así, te meto un pugnetazo. ¿Sigue todavía ahí en la gaming house de culas? No. Ah, ya no, ¿no? Creo que si está cojón, me encanta un Pekas. Voy. Poca coña, Pekas. Hace que no hablo con Pekas, tú. ¿Pekas el lobby? Bro, que si quieres te aconsejo en mi squad. Voy. No te gustaría entrar a Team Heretics aunque sea capa. Que no, coño, Rubén, que a mí me gustaría entrar, pero que no puedo entrar. Bro. Rubén. ¿Por qué no puedes entrar? Es que te lo juro, bro. Cosas no, llega un punto, bro. Llega un punto. Se puede la coña, obviamente. No se puede contar, no se puede contar. ¿Y por qué hay un comando de me gustaría entrar en Heretics? Porque siempre que me preguntan Heretics, entonces pongo exclamación Heretics y ya está. Y así no tienen dudas. Pues te gustaría, de verdad. Sí, sí, a mí me gustaría entrar en Heretics, pero... Hombre, a ti... Ya bastante gente, creo. Pero no se puede, gente, no se puede. No se puede. Está prohibido. Mira eso, tío. Le va solo, loco. Qué divertido. Esa idea de Jovetti no es la mejor, Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? No entiendo. No sé. La verdad que no ha sido la mejor idea. No ha sido la mejor idea. Le Jovet. La verdad que Jovetti no ha tenido la mejor de las ideas. ¿Cómo han caído factories? ¿Han caído factories? No, ha caído uno meteorito y los otros han spliteado. Un poco crazy. Hay un split que están haciendo los Disurus en Brasil que va flying, hermano. ¡Arriba los tiburones! No lo puedo decir porque me pidieron que no lo diga, pero... Suga. Respeto con Isurus, Es que se pone ¡Arriba los tiburones! Lo revivieron a Roger.
¿Qué hace Jovetti? 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 ¡Jovetti! Creo que ha troleado mucho, a ver. Finex GG ha derribado Jovetti Lobs. Behind, behind, behind. Detrás, detrás. I'm third out. Fucking Finex. Mi código sigue siendo Tekulugas, sí. Debe ser doloroso que te mate un Washed player, Lord. Phoenix. Jeje. Phoenix on top, what the fuck. ¿Verdad? El trío de Phoenix no está tan malo. Son muy buenos, man. A ver, en hits creo que comieron una polla tremenda, pero. Pero ¿por qué no puedes entrar en Ethics? Porque no puedo, Jorge. Me lo impide mi religión. Sencillo. ¿Viste la squad? Que sí, coño, Rubén. Es que no sé dónde creéis que vivo, locos. Abuelo. Me habla el Pepe, ¿sabes? ¿Te falta el respeto, el calvo? Me faltó, me faltó. Es un no parar, es un no parar de falta de respeto en esta nuestra comunidad. Not paring, not paring. Not paring. No sé qué pinta Jovetti en el trío, la verdad, dice Diego, M10. Y tampoco. Sí, es malísimo, ¿no? Siempre hace falta tener una torreta humana en un trío. Buah, hablando de torretas, cuando... Ay, madre. ¿Quieres ver mi torreta, jefe? No me gusta ver. En la chorizos argentinos. Me iba a sobrar, pero wow. Chorizo criollo. Escucha, Lucas, yo sí sé que te vas a reír con esto, ¿eh? Escucha. El Pepe dice: hago un grupo para Madrid Games Week para todos los que vayamos saliendo. Y el Dora le pone: meteme, Pepe. Le pone. Estoy esperando que el Pepe le insulte. Puta niña, tío. Méteme, Hydra. Méteme. El Suja lo vamos a usar de niñera. Méteme. Buah, Suja, es que tengo que meter un collejazo, no sé qué día, el sábado. Madre, escúchame, sí. Es que me voy a si consigues articular una frase en persona, entonces me voy a meter la colleja. ¿Articular? No sé qué día. El sábado vas a venir a jugar contra mí en el stand de Movistar, Suja. No lo sé. Es que no te puedo. Es que no te puedo creer el nombre que ha puesto en el grupo. No te podría creer. No, sí. Algo de ti. No te podría creer. No. La... Es ilegal decirlo. No, no, pues lo dices en general. ¿Quién es Marcos? Ah, Marky. Lamentable. Lucas, ¿tu apellido es Pico o Pico? Pico. Pepino. Mi apellido es Pico. Con acento en la O. No, ¿quién puso esa foto del grupo? What the fuck. Pásale al leaderboard. Escucha, para, un segundo. ¿Los de War Legend? ¿War Legend? ¿Te están streameando? Sí, 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 sí. Desde el modo espectador. I guess. I don't know. El Kraz lo tiene activado. Para. ¿Me estás diciendo de verdad que en War Legend están jugando a no sé qué putas juego es esto? Ah, porque ha salido un Destiny, creo, o algo así. No te puedo creer. 193 vivos y no streamean el puto torneo. Pero igual no... Bueno, sí, no sé. No entiendo, la verdad. I don't know, my friend. ¿Por qué tiene lo de Teku Lucas? Porque es mi código y me da pereza cambiármelo. Hacer un torneo y no streamen ya es un poco raro. Pero si es el Destiny. En mi vida he jugado al Destiny, Rubén. En mi vida lo he tocado. Lucas, ¿es de Valencia? No. ¿Qué le recomendás para topear a alguien que juega con mucho ping? No jugar al Fortnite. Que te mires los bots de Mongrel en NA en solos. Y
¿No te dejan, si envías un email, cambiarte el código, Lucas? Sí, pero pierdes todos los... Te sacan todas las los creadores. Pero igual, tampoco tenés muchos. Es que 88. Bueno. O sea, tampoco tenés muchos. Es el momento de cambiártelo, literal. Es que, claro, o sea, más vale... Ya, tío, pero escúchame, me da pereza. ¡Pepino! Ah, no, ya no te he respondido, joder. ¿No querés soltar a TQ? Ahora mismo no sé qué ponerme, entonces no sé, me da pereza cambiármelo. Lucas. Che, el Diego le está tirando un stinky a uno y no se la para de comer, o sea, what the fuck. Te piden muchísimas cosas para cambiarte, en plan, muchísimas cosas. Ya Madrid Games Week, what the fuck. Es bueno. It's a good one. Y lo hice el Suha en stream, ¿sabes? No pasa nada, no es baneable ni nada, ¿no? Eso es full free y family friendly. Con lo que dice el líder ahí, y este nombre no se puede decir. Con la cantidad de drogas que consumí, Suha, no puedes hablar nada. O sea, what the fuck. 53 al día, diferentes tipos y psicotrópicos de todo estilo. Yes, no. ¿Pero por qué, pone mi foto, tío? ¿Pero por qué pone mi foto? ¿Qué pasa? ¿Quién puso mi foto, tío? Me encanta que sea cringe hasta mi voz, tío. Ya, o sea, ha llegado a un punto que el cringe ya es... Over mil, sí, sí, me encanta. AK. People moving on W. El Pepe, tío. Está enfermo, Si la puse yo, tío. No, pero es que me ha hablado por privado. Está un poco. ¿Dónde es la drinja? Que en Sevilla, Yebrita. ¿Tú vas ahí? Lucas. No. No voy a ninguna drinja ya. Hay pelea con el CM. A la drinja que voy a ir va a ser la CM. De... Ah, que es de verdad. Yo pensaba que era coña. Yo no sabía que era. Eres en serio. La drinja que voy a ir es a la de Suecia, yo, la de Suiza. No sé. Me suda los cojones, pero la drinja es sin lugar a dudas el peor evento al que he ido en mi vida. Y ahora que no estoy en Tinqueso, lo puedo decir. La drinja que es una puta mierda. Pero una puta mierda bien gorda, como mi cabeza de gorda. Así, mira, así. Enorme. Puta mierda de evento. Es la drinja. ¿Qué pasó? Maldísimo. Pero es porque tiene VIP con la CM. No. El evento es una puta mierda. Es una mierda. O sea, es una basura. Literal. Es malo. Muy malo. Guay. Es que es una LAN party, tío. Es que las LAN party... Pues es una LAN party donde trabajan mataos. Y como son unos putos mataos, no tienen ni puta idea de cuándo se juega, ni de lo que hay que hacer, ni de las reglas del torneo. Ponen en Fortnite a jugar en lobbies de 16 personas para clasificarte una final que no tienes ni puta idea de hacer. O sea, no tienen ni idea de hacer las cosas. Ni idea, no tienen ni puta idea. Malísimo el evento, muy malo. De encima tienes que pagar una barbaridad de dinero para estar ahí tirado. Es que mal. El evento es una mierda. Lo que más sale son el alquiler de las PCs, ¿no? Bueno, si alquilas, sí. En el Elite te los alquilaban a 200, creo, los 3 días. Pero el PC que tienes en el Elite, sí, ¿sabes? TQ se trajo todos los PCs, por ejemplo. Es que te tienes que gastar muchísimo dinero para ir a la puta DreamHack y no compensa, ¿sabes? No compensa ir a la DreamHack. Si eres un chaval... Sin más, pues sí te renta, ¿sabes? En plan, si eres un chaval que se lo quiere pasar bien y quiere ir con los colegas a una LAN party, está de puta madre el torneo. Pero para eSports es una mierda. O sea, no pueden, no saben hacer nada de eSports. Entonces, que no hagan nada de eSports y ya está. Que no lo hagan, que no lo organicen. Y se acabó. Es que tienen como eSports raros, porque además había como una competición megatocha de Rocket League femenino. Es una puta como... mierda, hermano. Sí, eso es. Que... Es una puta basura. Sabía que como muchos escenarios, pero en verdad no. No sé. La de Sevilla habéis ido. Solo ha habido una, ¿no? Tinqueso está en números negativos. Pues imagínate que me tienen que echar a mí. What the fuck, brother. No me gusta este BF. Es coña. No lo sé, yo creo, o sea, lo último que hablé con Álvaro es que estaban en verdes, en plan que lo servió por lo comido. ¿Cómo? Que estaban bien, en plan que no tenían deudas, pero no lo sé.
Álvaro siempre ha dicho que Team Queso está en plan, que ellos administran para no estar en rojos. Y en el momento en el que están en rojos hacen cambios. Así que entiendo que ellos siempre están en verdes, en plan, se están saneados. Son de los pocos, ¿eh? Hasta hace nada, os digo, hasta que estaba yo ahí, son de los pocos que siempre están en verdes. Siempre lo han hecho bien eso. O sea, en cuestiones económicas, TQ siempre lo ha hecho bien. Si no se lo pueden permitir, no se lo permiten y ya está. Hay otros equipos que sí que abusan de eso. Como... No hace falta hablar. Como otros equipos. Yo cortaría... Pues si ya no tengo ninguna relación con ningún club. Pero siempre hay que tener contactos con Dios y con el diablo, decían las malas lenguas. Me odian todos, así que tampoco. Es difícil que me odien más. Te ibas con cero, que es de Heretics, ¿no? Yeah, yeah. Es colega. Bueno, en cuestión de pasta, yo creo que TQ ha sido, si no los mejores, de los mejores, administrando. O sea, no creando una burbuja de salarios ni mierdas. Hay otros clubes que, bueno. Como Movistar Raiders, que ha fichado a Hydra dejándose toda la pasta. Dice Pollito, ¿eh? Ojo Pollito, ¿eh? Ojo, Pollito, que te lo ha explicado ahora mismo. Yo no puedo hablar, pero... Está equivocado el Pollito. Bastante de lado, Pollito. Lo que hay que oír. Lucas, entonces serías mi primo o más yendo para mi bisabuelo. Pepino, sería... Yo qué sé. Es que se llama Pepino, además, hermano. Ya, es que se llama Pepino, joder. Puto Pepino, hermano. Pepino. No sé cómo sigo despierto, brother. ¿Ves futuro a esto de squads? Pues ahora mismo, Adriño, veo menos futuro que en mí mismo. Fíjate. ¿Cómo ves que metan dúos, quiten tríos y metan squads? No sé, Marque. No sé. No lo sé, veremos. Ahora mismo quedan 50 personas y el servidor no funciona. ¿Me entiendes? No funciona. ¿En Madrid Games Week va a haber torneo de Fortnite? Sí. Bueno, sí, pero en plan... En la arena sí, sí. Arena sí, sí. Eso es publicidad, ¿no? Sí, sí. De una, ¿Sabes quién lo va a jugar a Broken? ¿Con Sad Tupu? ¿Es alguien argentino? Tupu es buena. Sí, Tupu y apellido ta madre, Suja. ¿Me puedes desvincular mi cuenta de dos? No sé a qué te refieres, Samuel. Lucas, me llamo Steve, pero para... Pero quiero una respuesta para dirigirme hacia tu persona. ¿Me puedes llamar maestro? Si quieres. El pepino ese es Dios, Steve, me puedes llamar papá también si quieres. Yo lo llamo como papá, ¿eh? The grandfather, for the friends, no sé si me entiendes. Qué poco se lo respeta a Lil Shukeiran, te lo digo en serio. Y todo, ¿sabes quién creó todo esto? Pepe. Pepe. Como lo de Lil Ramón, como lo de Berlingo. Lil Ramón Classic, Dios mío. Es que no puedo, hermano. ¿De dónde salió Lil Ramón? No sé, Pepe de la nada le empezó a decir Lil Ramón Classic. Ayer otro día que dijo, ¿cómo le quería llamar? Soy yo, dice Altala. Soy yo, últimamente metes más anuncios. No. Últimamente meto más anuncios porque tengo que comer. Bug, al todo es un bug visual. ¿Cómo le decía Pepe a Belvi? Lo estoy viendo, se pone otro día. Belvi, te voy a llamar. En el grupo de WhatsApp, ¿no? Por favor, alguien le puede decir a Pepe que venga, tío. A
Estaba cagando y de repente dije, Pepe, madre mía. No, no, de Pepe, ven Discord. Se va a quedar en mi casa. Se va a quedar en mi casa el pavo. Y... El left eye se ha caído. Qué duro, tío. Y les snipean. Es que la gente... Estos pibes van de lado, van de lado. Suja, digo, Lucas. Sí. Mira el Discord. Este era mi setup en Argentina y no escapa, Mira el Discord. Ah, vale, mira. Belbit, a partir de ahora te voy a llamar Altagracia. Pero lo puedo poner en... Sí, ponelo si quieres. Altagracia. No escapa que es mi setup en Argentina, ¿Pero encontraste algo o no? Pero pasaba bien en Argentina, decíamos, ¿no? Les han spameado que madre mía, tú. Ahí me lo pone, me acuerdo. Ay, Dios. Pero, ¿sabes cuál es la historia de eso, Lucas? No. Que yo en esa época iba al colegio y nosotros queríamos hacer una joda, tipo un... Como molestar al director en el último año. Y habíamos comprado un consolador que le pusimos Claudio. Y le pusimos... ¡Claudio! Escucha, fue que el último día de colegio agarramos de estos pegamentos, viste, que son como muy fuertes, y se lo pegamos a la ventana. Y el tipo no lo podía sacar. Que no lo he pulsado, tío. Te voy a encontrar los videos del chabón. ¡Claudio, hermano! ¿Qué opinas del Final Mouse Cape Town? Que posiblemente sea el peor ratón lightweight que han sacado. A ver, no es malo, pero es muy chico, man. No, pues eso. O sea... O sea, para la gente que tiene mano chica, va flying ese mouse. Pues sí, pero... todos los problemas que tenía. Claro, pero el problema... O sea, el problema que yo veo son... El primero, el precio, que no vale lo que estás pagando. Lo segundo... Es de buena calidad, No, sí, no, no. Pero... Yo lo abrí el mouse y no es de buena calidad. Se rompe muy fácil por adentro. Porque... es de buena calidad como es de buena calidad el modelo. Igual. A ver, está bien para la gente que tiene acondroplasia, ¿no? Pero ¿qué es acondroplasia? Acondroplasia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues los enanos. Ah. Es que yo no sé dónde sale a veces esto. Yo no. Bro, ¿quién, hermano? ¿Qué pasa? Es que no sé dónde sale, te lo juro. Bro, que respeta, tío. Hermano, si piensas con Duplas ya vas puto flying con eso. Full cobalt. Full cobalt. Full cobalt, tío. Pero que... Que si tienes enanismo vas bien, pero que si no se complica mucho, ¿sabes? Amigo, yo tengo una mano muy grande, lo intenté usar y me dolían los dedos de lo chico que eres a mierda. Sí. O sea, el ratón no vale. No vale lo que pone ahí. O sea, no lo vale. Pero luego... luego sí que es cierto que... Que a ver, no es de los peores, ¿sabes? El de Cooler Master es peor. Pero me parece un timo. Respeto que voy a hacer una colaboración con Cooler Master. Respetame. Pero si tus periféricos son Chrome, ¿no? Sí, es verdad. No. Giants. Giants. Hay que hablarlo. Camisas. ¿Cómo? No sé. Vende camisas. No lo sabía. Mira. Hola. Todo saturado el Pepe. Hola Pepe. Pepe, huele a mierda aquí. Huele a mierda desde aquí, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo, Luca? Foyte, está con la cámara. Está con el micrófono de la cámara, Foyte. ¿Qué dice, Luca? Parece el pavo ese y cuando Foyte grita. Foyte, grita. Foyte, grita, grita. Grita, Foyte. Foyte, scream. No. Porque se te escucha todo saturado. Grita. ¡Ah! ¡Grita! Pará. Es igual. Parece el dragstream de Jovetti, tú.
Es igual que el vídeo, te lo juro. Está de ruta el Foite, está de ruta. De rutina, de rutina. Está en Albandián. Ay, qué loco. El Foite. Viajando a la cárcel. ¿Qué tal, Foite? El Foite me pone, lo sé, perdí mi HyperX Cloud 2. Pone. Pero de qué micro tiene este chico, es que madre mía. Me cago en Dios. Fucking Foite, hermano. Enfermedad mental tiene. Ahí vengo, voy a subir el video que tengo que subir a Instagram. Ahí vengo. Lil Clip. ¿Cuánta peña ve tus clips, Sidra? ¿Sí se ha ido? Pero... Ha dicho que ahora vuelve. Bueno, pero es que tiene como 20k en de esto. Aunque le vean un 5%. En Instagram, a ver cuánto tiene. 26k. Flying, ¿eh? Tiene 11 publicaciones, tiene 26k. Yo no sé qué hace. Pues... Escucha, chavales, seguidme en Instagram, en el rojo pico, gracias. Yo te sigo, ¿no? A ver, ¿te imaginas que no? No, tú no me sigues, sujo. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? ¿Paul? No. Paul Espargaró. Ah, no, no, Lul, es verdad. Claro. Pero que no me sigues. ¿Tú usas Instagram? ¿Tú usas Instagram? Pues claro que... ahora usa Instagram, hermanito. Ahora. Usa Instagram, hermanito. El rojo pico, te tengo, sí, te tengo. Lucas, pero en tiempos de guerra... cualquier hoyo es trinchera, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. I got you. Ahora hay que usar Instagram. De ruta en Instagram, sí, sí, haga, esa es. El Insta de Lucas es una obra de arte, pero ¿qué estás diciendo, Royalty? Mi Instagram es muy duro, ¿eh? All sort. Si te sigo, me mandas un beso, claro que sí, Borja. Cuando las ganas de joder aprietan, ni las tumbas de los muertos se respetan. Dios. Duro el Zavala, ¿eh? Estás buena, ¿eh? A ver, explica. Pero chat, ¿de dónde salís? Díselo. Gorrino. Calma. Me puedes desvincular mi cuenta de Discord, pero ¿por qué, Samuel? Gorrino. Por la cara. Ven. Ven, si yo te mimos. Ven. Las historias de Lucas merecen reconocimiento por parte de los Grammys. Escucha, Albertus. Son muy buenas, no me lo puedes negar. Ven. Ven. ¿Vas a saludar al chat? Mira, os está saludando. Está sufriendo la gata. Saluda. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Soy otaku. Dice el fuerte. Eres un gorrinaco. Soy otaku. La gente va de lado, tío. ¿Qué recomiendas hacer para poder meterte en la comunidad competitiva? Ganar, o sea, tener resultados, sin más. Lucas echando fotos del retiro. Eso es de viejo. Escúchame, Shiva. Es que me fui de retiro espiritual. No, en realidad estaba con mi familia, que se vinieron. Y fui a sacar, o sea, saqué fotos y ya está. Me fui al templo de Devot también. ¿Pero por qué te comiste una mierda de pizza? Pero Foite. Si estaba buena la pizza, what the fuck. Era con ketchup, te lo juro. Mejor squad EU, la mía. ¿Dónde busco coach? No hay coach buenos. Qué asco es esta pizza, es del Ginos, ¿no? Es del Ginos, sí. Las del Ginos van flying. Van flying. Pero flying... Flying McFlying. Una que está de pollo barbacoa esa, madre mía, hermano. Continuas free agent, sí, tú. Mi perro hace pristas mejor por el culo. Hombre, calma, Albertus. Tenías fiebre, Danelman. Uf, duro. ¿Con quién vives, Lucas? Con mis gatos. Vivo solo, Edu. Lucas, ¿te pareces a Torbe? Tío. What the fuck? A Torbe con barba. Ya me jodería, eh. Me suscribí y no salió alerta. Bueno, gracias igualmente, Alex. Muchas gracias, tío. El viejo de los gatos, pero mira, me cago en tu puta madre, hijo de puta. ¿Vivirás con Marky? No lo sé aún.
Tenemos que hablarlo. ¿Qué te parece 800 DPI 0.06? Pues es la mía. Es mi Sensi. Vente para Almería, que esto sí que es bonito. Se puede ver, ¿eh? Se puede ver. En verdad, me molaría ir por el sur, pero... Es que no tengo dinero, ahora mismo. Ahora mismo no tengo dinero. Cuando me ingrese en Twitch, tendré dinero. Lucas, guapo. Gracias. Ven a Sevilla. Quiero ir a Granada, a Almería, a Sevilla y a Cádiz. Quiero ir ahí. ¿Por algo en concreto? Nah. ¿Es como una lista de algo? Nah. Hoy hice un examen de geografía, gente. No me sabía ni una provincia de España, ¿eh? Mira que soy español. ¿En serio? Te lo juro. F Málaga, Málaga también. Málaga está en la Gamépolis, ¿no? O sea, buah, es que la Gamépolis sí, va offline. Vente a Mallorca, pero si voy casi siempre. Málaga es súper precioso, ¿eh? Yo me enamoré. Súper precioso. No había ido en mi vida. Suja es una tía. Una mezcla. Algo así. No sé. Pero me cago en tu puta madre, Jobeti, hijo de puta. Díselo, código Jobeti. ¿Y este? ¿De dónde saliste? El puto Jobeti. Jobeti, hijo de puta. ¿De dónde saliste? Jobeti. Mira el tweet de Fortnite del parche de mañana. Vale, Alvarito. Las mejores técnicas de marketing son de Jobe. Te lo juraría. Fortnite. Please note that the patch size will be larger than usual on Nintendo Switch. I don't care. Hi there, patch arrives tomorrow, downtime will begin. And the patch notes will be available when downtime ends. ¡Ah! ¡Qué risa me da! ¿A qué hora es? 8 UTC. A las 10. When downtime ends. O sea, cuando se pueda jugar, estarán las notas del parche. Capísima. También te digo que como mañana no pongan las squads, se lía. Pues Sujeiran yo creo que no la van a poder. Yo tampoco. Ya, yo creo que una semana más. Sí. No, van a esperar la temporada ya. Claro, o sea, si no las han puesto ahora. Ahora, entonces se va a retrasar todavía más la Champions. No creo que pongan Arena Squad y no, justo enseguida ya anuncien la Champions. Mira, yo creo que harán como dos cash caps y luego empezarán la Le Champions. Let's go. ¿Qué opinas sobre la Squad? Ven. ¿Qué opinas sobre la Squad de Mateoz? Va muy bien, ¿no? ¿Cómo les ves para la FCS? La de Mateoz, Denis. No, no. Mateoz es la de Full Horizon. Mateoz y el tío ah, de. Ah, bueno, vale. Menos, pero. Vale. O sea, son. David. Silent, Vigil Racer y Mateoz. Hostia, esa es buena, ¿eh? Yo la veo competente. Sí. Como competente. Yo también. Llegarán, o sea, se clasificarán a los hits de la FCS 100%. Vamos a ver, esperemos hacer. A ver, si no pidean, no hacen alguna tontería. Nada, volveremos a ser el mejor equipo de España en la Champions sin fallo. Sin lugar a dudas. Enric, tío, deja de preguntarlo. Mira mis redes sociales, suja/w y lo compruebas. El puto Velvet. Otra vez, tío. Mira, les he quitado. Velvet, cómeme los huevos. Pero si no ha puesto nada. Se te pone de arriba, da igual. Perdona, ya yo dice. Un amigo tiene mi cuenta y se creó una cuenta de Discord con mi nombre y me dice que ya está en uso. No sé, Samuel. A ver, lo principal es que te tienes que suscribir para pillar las rutas. Eso es importante. Lunax, respeta, jefe. ¿Qué pasa, Insomnia? ¿Cómo estás?
Estamos esperando aquí a que la peña se decida a jugar el puto torneo, ¿me entiendes o no me entiendes? Le han dado con 80 personas. Durísimo esto que acaba de acontecer. It's so funny, Quinten, right? Token, dile que ya paro, le dejo robar tranquilo. ¿Estás haciendo lo mismo que yo? No, ah, por cierto, ya tengo fecha para tatuarme, chavales. Let's go. Me tatúo el 16. ¿Qué te vas a tatuar? Me voy a hacer dos frases. Una que pone focus y otra que pone improve. Duro. Los años que te quedan, hijo de puta. ¿Qué tal va en el torneo? No tengo ni idea. Traduce. Pues focus es en plan céntrate. O concentración, sí. Improve es mejorar. Serán palabras, dos frases. Vale, hijos de puta, pues dos palabras, que os follen. Retrasados. Y se van aquí al retail, ¿eh? Les sudan las pelotas. Esa frase la tengo yo tatuada, díselo. Maestro, te tatuarás mi nombre, no Pepino. La verdad que no tengo, no pretendo. No te cuelas en ese torneo, ¿no? Pero tenemos que ir con ellos, cabrón. Take this. He's in the... My marker. Oh, fuck. We need help. You need help. Two kids there. Duro, ¿eh? Esto de contestar spots. Me parece una puta mierda tener que contestar un spot en squad. Es que es inviable esto, Nada, es que no. Siempre el Phoenix, Es que no entiendo. El Diego no ha entrado. O se han ido. Han dejado de jugar. O han muerto, ¿qué ha pasado? Buen videojuego. Yo voy a empezar el lobby y esta gente está dentro. ¿Y quién está jugando esto, tío? War Legend. ¿Quién? ¿Quién está jugando esto? En plan... Absolutamente nadie. Sí, por eso te he dicho que había gente que no tenía pero ni idea de quién es. Nadie. Tifu, ponemos a Tifu. No, pero es que para eso no... Bueno, chavales. No sé qué hacer. Me la puedes desvincular de uno, ¿no, Samuel? Sorry. Bizzer streameando. Bizzu. ¿Estamos hablando? Let's go. Os quiero, chavales. Gracias por pasaros. Mañana más, mañana volvemos. No sé a qué hora. Entiendo que a la misma, sobre las 5. Chao, chao.